¿Cómo le va? Muy buenos días, como siempre, y con el enorme, enorme placer de poder saludarle. Le agradezco a usted que nos acompañe una vez más en Edición 21, su mesa de análisis político, informativo y siempre, siempre algo más. Yo soy Alejandra Sánchez, les saludo como cada domingo desde hace más de 14 años, puntualmente, de 10 a 12 del día estamos con ustedes. Llegamos a través de la señal de Telesistemas Potosinos, Canal 21, para la zona media del estado de San Luis Potosí y para el resto del mundo vía Facebook Live, Noticiero Edición 21 Río Verde. Con el placer de siempre, les recuerdo también que este programa se retransmite hoy mismo de 8 a 10 de la noche, mañana lunes 2 y media, 4 y media y todos los días en punto de las 10 y media de la noche. Y déjeme comentarle, bueno, le recuerdo los teléfonos de nuestro estudio, su estudio, usted los conoce y yo se los repito, 87-487, y hay que marcar 487-871-2858 para llamadas de voz y para mensaje de texto, WhatsApp 487-121-0583, los teléfonos en donde su voz realmente llega a los medios de comunicación. Y bueno, quiero hacer un anuncio antes de que se me olvide. Las mochilas que nos regaló el diputado federal Ricardo Gallardo Cardona han sido agotadas, fueron 30 en total, las hemos distribuido, quizás nos van a quedar por ahí algún espacio, por si usted conoce a alguien realmente de bajos recursos, nosotros las vamos a entregar personalmente a los niños que las necesiten, vamos a ir hasta su casa, así que si usted conoce a alguien, pues envíenos por favor un mensaje de texto a los teléfonos 487-121-0583 o al de su servidora 487-875-0038. Es mi teléfono, así que usted anótelo. Y mire usted, precisamente vamos a hablar esta mañana de la educación en tiempos de COVID. Hoy todo es COVID. Y están aquí representantes de dos instituciones bastante icónicas en la región del Instituto México, la maestra Tere Robles, y del Colegio Montessori, la maestra Sara Izar. Hablaremos acerca de cómo es la actividad no presencial, qué crisis están viviendo. ¿Sabe usted que han desertado aproximadamente el 10% de alumnos de los diferentes niveles, sobre todo en los niveles superiores? Hablaremos con ellas de esto, de, bueno, pues en el caso de la Normal México, la falta de plazas, de designación de plazas para estos lugares que están autorizados por la SEP. En fin, vamos a hablar, va a estar muy interesante. Y después hoy tengo una super mesa de lujo, porque tendré cuatro comentaristas aquí que me van a acompañar esta mañana. Estará el ingeniero Gabriel Martínez Domínguez, don Adrián El Oso Izar, estará también mi querido amigo David Galván y el licenciado Alejandro Muñiz. Va a estar la mesa, pues, a todo lo que da. Vamos a hablar también de economía en tiempos de COVID, por lo que en el estudio también estará el contador público Eduardo Herrera para hablarnos al respecto, cómo cuidar nuestros centavos. Va a estar muy bueno, no le cambie. Voy 20 segundos a comerciales y regreso con la mesa. Volvemos. Amigos de Río Verde, Canal 21, los saludo de Berardo y los invito a que no se pierda Rancho Grupero Internacional a través de la señal de Canal 21 de Río Verde, San Luis Potosí, claro. Bueno, ya lo saben, Rancho Grupero Internacional, Canal 21. Rancho Grupero. Con el programa, y le decía que esta mañana estoy muy privilegiada, realmente agradezco muchísimo que me acompañen dos mujeres excepcionales, fíjate, mujeres, las dos, y la verdad que si volteamos a ver de las escuelas privadas, la mayoría son mujeres. Buenos días. Buenos días, señora Alejandra. Buenas, maestra Tere
si me hace todo favor, hazme favor, perdón, de presentarte. Bueno, pues yo soy María Teresa Robles Anaya. La gente me conoce como Tere Robles también. Yo estoy muy contenta de que la señora Alejandra nos haya invitado aquí a hablar acerca de la situación que estamos viviendo las escuelas particulares, en este caso, en especial el Instituto México, que ya por mucho tiempo ha trabajado. ¿Cuántos años? 51 años ya. ¿Qué reinicia? Lo inicia el profesor Eduardo Robles, mi papá. Iniciamos en aquel entonces con lo que era la Academia Comercial México. Después de la Academia, funda lo que es en el 75, lo que es la Escuela Normal México. Y para ello se crea lo que es la educación primaria, la Escuela Primaria México, Patria se llamaba en aquel entonces, con la finalidad de que fuera una especie de laboratorio para los alumnos normalistas de ahí, de la Normal México. Y a partir de ahí, bueno, pues de acuerdo a todas las reestructuraciones de planes y programas que ha habido, hemos tenido que... mi papá fundó el bachillerato pedagógico, después tuvimos otro bachillerato y total hemos venido haciendo diferentes, que la Normal se mantiene hasta donde el gobierno sea, pues yo creo que más claro en sus procesos de admisión, porque pues obviamente hasta yo lo diría, a mí ya no me conviene estar en la Normal particular si el gobierno no me va a dar a mí la oportunidad de ingresar, o sea, de competir con una plaza como antes se hacía. Antes, por ejemplo, nosotros los alumnos de la Normal que egresaban, presentaban un examen, que en aquel entonces el examen de oposición, y entonces lograban posicionarse en los primeros lugares e inmediatamente tenían trabajo. Ahora no. Entonces ahora el gobierno, a través de USICAM, determina que los alumnos que se hayan formado en una escuela particular pasan a una segunda lista. Entonces, primero entran todos los, no importa el puntaje que ellos tengan, toda la escuela pública, aunque la escuela privada pudiera tener a alguien un puntaje mayor que los de la escuela pública, entonces, no importa, ellos se van hasta la segunda lista. Es decir, si la escuela privada tiene, un alumno en el número 10 del listado, pero tiene 350 alumnos de la pública, entonces el alumno que salió acá en el número 10 es el 360. ¿Me explico? No hay oportunidad. Creo que este es un grave problema y ahorita lo retomamos porque me parece que no está siendo justo en el caso concreto de las normales privadas, porque entonces ¿para qué les dan el registro? Claro, sí. Entonces, ¿para qué permite? Sarita, y también quiero ir con otro tema que creo que se vivió en caso tuyo que tienes maternal, que sé que es una guardería muy prestigiada también, que tenía subrogados algunos alumnos por parte, algunos infantes por parte del ISSSTE, creo, ¿verdad? ¿Era el ISSSTE o por parte del ISSSTE? Por parte del ISSSTE. ¿Y qué pasó ahí, por ejemplo? ¿Qué pasa? Bueno, ahí continuamos. Este año se volvió a licitar. La licitación se hace cada 2 años. Entonces vamos iniciando una nueva licitación. O sea, me comprometo otros 2 años a atender la estancia subrogada del ISSSTE. Es desde lactante, maternal y preescolar hasta tercero. Son alumnos derechohabientes, hijos de derechohabientes ISSSTE. Ahí vamos a continuar. Ellos, bueno, tienen el servicio, sobre todo ahorita, ya que se vino el semáforo rojo, hasta maternal. O sea, lactantes y maternales sí se les da el servicio por llamarse esencial. Y los de preescolar se suspenden por orden de la Secretaría de Educación Pública. Hasta ahora que regresen a clases. No es no presencial, no sé, en eso estaba tratando. Hasta que sea presencial, sí. O sea, no el lunes 24. No, entonces sí se me hace muy duro para las mamás trabajadoras, ¿verdad?, que vienen siendo el sector salud, el sector educativo y algunas otras empresas que tienen ISSSTE, derecho a ISSSTE, pues todos esos alumnos de preescolar se quedan en casa. O sea, claro. ¿Qué propones ahí? Bueno, yo creo que no está en mis manos. Las mamás estaban
tratando de pedir a sus sindicatos auxilio para que se les prestara el servicio. Pero yo por otro lado digo, bueno, si se les presta el servicio a los alumnos de preescolar derechohabientes de ISSSTE, pues yo creo que también se les ofrece a los pocos particulares que tengo, ¿verdad? Que sería una cuestión de justicia, le llamo yo, ¿verdad? Tengo, ¿de equidad? Sí, equidad, poquitos alumnos particulares, pues que se integren. Pero bueno, eso está decidido por gobierno, no puedo yo... Sarita, ¿por qué crees que crece tanto la educación privada de la pública? Hay un boom, digamos, quizás hace 30, 25 años, como 25 años yo creo para acá, han aparecido muchas escuelas particulares, porque antes pues existía una o dos si acaso en la ciudad, y últimamente vemos una por aquí, otra por allá, que creo que todas son muy buenas. Pero ¿a qué le atribuyes? Bueno, yo creo, Ale, en mi caso, ofrecer calidad, ¿sí? La escuela particular te ofrece algo más personal, o sea, conoces al alumno, conoces al maestro. O sea, yo tengo el privilegio de decir, como maestro no me gustó tu trabajo, adiós y gracias. Esa desventaja de la escuela oficial, ¿sí? Que tienen una plaza, que tienen un sindicato que respalda, y que habiendo a veces problema, pues tienen que continuar el maestro ahí. Yo creo que uno cierne, ¿sí? Y dejas lo que te conviene y lo que puedas ofrecer con mejor calidad. Yo creo que a eso le atribuyes. Sí, en tu caso, Tere, yo creo que también, mira, la escuela pública es buena, desde origen es buena la escuela pública. Sin embargo, sí creo que para que la educación, por ejemplo, ahorita este plan de trabajo, que esta forma de trabajo por competencias, imagínate, perdón que interrumpí, un maestro que tiene que atender un salón de 40. No, es imposible. Sí, mira, si vemos los modelos educativos que se dan en otros países, pues no tienen grupos de más de 15. ¿Me explico? Y si nosotros trabajamos en México, en la escuela pública, con grupos de 30 para arriba, pues es muy difícil el trabajo por competencias para poder hacerlo, porque precisamente se requiere de conocer al alumno, como lo dice Sara. O sea, y las escuelas particulares, como ella bien lo dice, tenemos esa fortaleza de poder no solo conocer al alumno en la parte académica, sino en la parte personal, en la parte familiar, y poder atenderlo en ello, porque en México el maestro, es psicólogo, es trabajador social, es nutriólogo, es todólogo, ¿estamos? Entonces, esa parte es una fortaleza para las escuelas particulares, claro. O sea, y yo creo que la necesidad, el padre de familia tiene mucho miedo del bullying, y eso es algo que nosotros, por ejemplo, en las escuelas particulares podemos frenar más, precisamente por el número de alumnos, porque el maestro puede tener mayor atención a los ¿A niños. Una distancia? Yo creo que a distancia siempre, últimamente ha habido el ciberacoso. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Puedes estar investigando, puedes estar más cerca de ellos. Bien, claro. Peligroso. Pero fíjate que, por ejemplo, yo te puedo hablar de mi experiencia en la México. Es que nosotros no tenemos bullying. Y no tenemos bullying porque yo creo que si desde un inicio estableces una forma de trabajo basada en respeto, en tolerancia, en responsabilidad, en disciplina, y es parejo tanto para padres de familia como para los alumnos y los docentes. Uh-huh. Si el maestro es respetuoso con los docentes, con los alumnos, con los padres de familia y viceversa, o sea, el padre de familia es respetuoso con el docente, con la escuela, pues el niño va a formarse en un ambiente que efectivamente todo debe de ser así, y difícilmente entramos en conflicto. Se habla bastante de lo estricto que es la maestra Tere, ¿eh? Aguas, porque sí se sabe de estas medidas, que en donde
ahí hay un estricto e irrestricto respeto y orden, ¿eh? Sí. Ahí donde la ven tan, tan mona, es tremenda, mi querida amiga Tere. Sí, sí. Sara, en el caso de ustedes, yo me quiero referir ahora, digo, no sé qué haría, pues me tendría que adaptar, ¿verdad? Pero a estas alturas, bendito Dios, no tengo hijos que atender en ese caso. Sí. Pero, ¿cómo los padres de familia se contactan con ustedes? Ay, de repente van ustedes a la casa con algún día, ¿sabes qué? Fulanito se nos va atrasando, voy a ir a ver, no sé, ¿cómo hacen esta atención? Bueno, yo creo que eso no podemos hacerlo, porque... Pues, ¿no se debe o no se puede? No se debe, no se debe. Sí lo hemos hecho, por ejemplo, hubo un niño que se nos ausentó un buen tiempo, hasta que fuimos a visitarlo y era la abuelita la que lo atendía. Nos dice la abuelita, yo no lo aguanto. Entonces, señora, tenga trabajo y mándemelo media hora, eso fue antes de salir del ciclo pasado, media hora diaria, este niño hay que atenderlo diario por auxilio de los pecadores. Pero bueno, ese es uno de los miles de casos que te puedo presentar. Ale, yo quiero aclarar algo, cuando dije calidad, no me refiero a que seamos mejores maestros o que seamos mejores escuelas. La calidad incluye muchas cosas, como dijo Tere, cantidad de alumnos, aulas amplias con pocos alumnos respirando, o sea, hay muchas cosas que están inmiscuidas en la palabra calidad. Mis respetos, como dijo Tere, a los maestros oficiales, que no sé cómo le hacen para controlar grupos de ese tamaño. Y volviendo a la atención de los niños, los viernes yo pido tarea de todo lo que se trabaja en la semana y el papá me lleva tarea y le regresamos tarea. Todo desinfectamos al entrar. Y en la físicamente. Puerta, el padre no entra. Tenemos una mesita, una barrera en la puerta, nos entregan tareas, se les da la siguiente tarea y ya por vía WhatsApp, que es la conferencia que tiene cada media hora cada niño diario, se ve ese trabajo de la siguiente semana, que es lo que estamos haciendo para facilitar el arranque de este nuevo ciclo diferente. En el caso, y me voy a regresar con la maestra Tere, en el caso de sus alumnos egresados, me gustaría ampliar un poco el tema de las plazas de los maestros. ¿A partir de cuándo surge esta manera de asignar plazas? Conozco gente cercana, excelentes maestros que por competencia han ido y adquirido su plaza por competencia, o sea, por las excelentes calificaciones que ellos han obtenido por haber egresado del Instituto México. ¿A partir de cuándo les dicen a ustedes, lo pueden mover o tengo problemas de esta manera? Ya estoy aquí, no. ¿A partir de cuándo y cómo van a poner solución a esto? ¿Qué crees, Ale? Mira, hasta el año pasado fue que se dio esta nueva forma de selección de docentes. Mira, a mí me queda bien claro que hoy por hoy no van a estar los mejores maestros atendiendo a la niñez mexicana. No porque seamos particulares o porque seamos públicas. Siempre en la escuela pública y en la escuela particular siempre va a haber buenos y malos alumnos y buenos y malos maestros van a ingresar. Me queda claro. Estamos... Pero lo que sí existía con la pasada evaluación que se llevaba a cabo mediante un examen, precisamente, de donde se valoraban competencias, en esta ocasión ahora hablan de un promedio, que el promedio tiene que ver de qué escuela tú sales, digo. No es lo mismo un promedio, una escuela que tenga un nivel académico muy alto, que una escuela en donde tiene un promedio a lo mejor de 10, pero no va a tener las mismas competencias o conocimientos y habilidades que el que tiene, está en esa escuela que tiene un nivel de excelencia muy alto. ¿Estamos? Entonces, yo te puedo decir, por ejemplo, nosotros tenemos egresados que, no sé, a lo mejor se graduaron hace 7, 8 años y hoy ya son supervisores. Y son supervisores porque se sujetaron, sí, muy muy jóvenes. Son supervisores porque se sujetaron a una evaluación,
a lo mejor también chicos que ya una vez que tenían el tiempo necesario para, creo que eran 12 años, presentaron para ser directores y son directores y tienen la habilidad, tienen la competencia. Hoy, fíjate que me llama mucho la atención, por ejemplo, manejan el promedio, manejan la movilidad. Yo no creo que en las escuelas, ni siquiera las escuelas públicas, ni el 50% de los alumnos que están inscritos en las escuelas normales públicas han llevado a cabo esa movilidad. Y es un aspecto que lo toman en cuenta. Manejan un curso de la nueva escuela mexicana y otros dos que ahorita no los recuerdo, más adelante a ver si los recuerdo, y en el que obtuvieron casi todos el 20, el puntaje del 20%, que era el más alto, es en el del curso de la escuela nueva mexicana. Y entonces vienen todos los resultados y son muy subjetivos porque otro de los aspectos que calificaban y que tomaban en cuenta con un porcentaje, creo que era el 15% de esa evaluación, era la antigüedad. Y entonces la antigüedad, imagínate un muchacho que va egresando de la escuela normal, ¿qué experiencia? Bueno, no la antigüedad, ¿qué experiencia puede tener si lo único que ha llevado son prácticas? Y las prácticas que más tiempo han llevado son el último semestre de un mes. ¿Me explico? Entonces, es muy subjetivo la manera como lo están haciendo. Y otra parte eran los cursos que tenían que tener, y esos cursos tenían que tener una duración de 20 horas cada curso. Pero entonces, si ellos conseguían, o sea, tanto los públicos como los privados, o sea, llevaron a cabo todos esos cursos de 20 horas, ¿qué valor le van a dar? Si tú hiciste uno de 20, pero a lo mejor lo hiciste sobre educación a distancia, y yo hice otro de 20, pero yo lo hice acerca de la atención a la diversidad de niños especiales, entonces, ¿a quién tiene 20 y tiene 20? O sea, ¿qué valor le van a dar? Yo digo que falta transparencia. Rasero, claro, no hay transparencia rasero, en este proceso de evaluación y de elección para deselección para los maestros. Yo creo que el gobierno ahí también se está autobloqueando porque no tiene a los mejores maestros. No, y además la oportunidad, yo insisto, si no te iban a dejar participar, competir, pues ¿para qué te dejaron entrar, no? Pues creo que les avisaron ustedes los del Instituto México a sus cuates que iban a venir porque dice, ¿por qué? Dice curiosamente Instituto México, y luego dice Camoya Sosa, excelente institución formadora de docentes y como escuela preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, la mejor. Gracias. Bueno, casi ya cerrando, ¿qué opinión les merece? O sea, ustedes, ¿cómo se sienten en un estado de crisis, en un estado de oportunidad? Porque me queda claro que estamos, pues la resiliencia va a ser la mejor, es la mejor compañera que tenemos en estos difíciles momentos. La resiliencia nos va a hacer que sobrevivan los que se adapten al cambio o que sobrevivamos, y los que no, pues sale bye. ¿Qué opinión les merece lo que está viviendo su escuela en este momento? Pues yo creo que sacar más refuerzo, sí, más energía. No es la primera vez que caemos en algún bache, llámese de cualquier índole, pero tenemos armas y tenemos estrategias, tenemos capacidad de seguir adelante y vamos a hacerlo porque yo estoy segura que se va a lograr. Nuestra trayectoria, nuestra preparación, que nunca acaba, esa debe continuar, habla por sí misma, ¿vale? Y yo creo que tenemos mucho que dar a los niños y a nuestro rival. Sara, ¿nos puedes, Sarita, para todos, nos puedes, por favor, indicar si hay espacios en tu escuela, cómo se pueden comunicar con ustedes, qué es lo que están ofreciendo, por favor, de nueva cuenta? Sí, sí hay espacios. El colegio, bueno, tú lo conoces, son aulas muy grandes, donde se pueden alojar mucho más alumnos de los que tengo, que claro que dependiendo del número de alumnos, las personas responsables que los asistan. En lactantes es un número, en maternal es otro y en preescolar es otro. 8, 10 y hasta 20 alumnos, estoy hablando por nivel. Por ahí se rumoró, me dijo un pajarito,
Porque la estancia de Liste, la otra se llama que Cedie, Sendi, el Sendi, quita su preescolar. Entonces, para el año que entra creo que ya no va a haber un primero de preescolar. Todas estas personas derechohabientes de Liste tienen que saber que la estancia subrogada que está en el colegio Mariano Osorio, la autorizada, ¿sí? Estamos viendo, por cierto, en pueden pantalla. Hacer su lista de espera. Muchos lo desconocen porque llegan ahorita a papás, oye, lo quiere inscribir. No puedes inscribirlo llegando, tienes que hacer lista de espera, que cada año, por los de tercero preescolar que dejan espacio, hay un cupo. Uh-huh. Entonces se recorre esa lista de espera. Entonces, entre más pronto te enlistes, pues te toca un lugar en este o en el siguiente. A ver, me repites eso tan importante, por favor, sí. A toda la gente. Derechohabiente existe. Para ingresar un alumno hay que hacer una lista de espera. Esta se recorre según los cupos que se tengan por bajas o por graduados de tercero preescolar. De manera especial, Sendi, los que estaban en el Sendi. El Sendi no va a tener primero de preescolar el próximo ciclo escolar. Ojo. Entonces, ojo, papás que salen de un maternal, pueden irse listando desde ahorita. Ya. Para que el siguiente ciclo les toque por el María Montessori. En el caso de ustedes, por favor, ¿cómo los pueden contactar? ¿Y cómo te pueden contactar? ¿Vía Facebook? ¿Tienes página o cómo te contactan? Bueno, los que van a hacer lista tienen que llevar ciertos documentos. Por ejemplo, ¿para contactarte o van directamente a la escuela? No, abierta. A la escuela está el teléfono 22870, con 487-87. Está abierta desde oficina, desde 8 de la mañana a 3 de la tarde. En Doctor Gabriel Martínez, 238 Centro. Gracias. Pero en el caso de usted. Nosotros, mira, no hemos tenido unas bajas significativas, sin embargo, todavía tenemos espacio. Nuestra infraestructura cuenta con espacios amplios para poder tener el regreso a clase. Entonces, en ese sentido, bueno, no hay gran problema para nosotros en esto. ¿Cómo nos están contactando? Bueno, tenemos lo que es un correo electrónico que se llama inscribeim@hotmail.com con la finalidad de que el padre de familia, nosotros le enviamos, él solicita un formato de inscripción, nosotros se lo reenviamos, él no lo vuelve a regresar. Eso es una cuestión, todo esto se puede hacer el mismo día. Uh-huh. Cuando lo regresa, nosotros agendamos una cita para él, y el día que él llega, toda la documentación con toda la información que nos dio a través de este formato IM, ya está llena, y el papá no tarda ni 5 minutos en hacerla. Si tiene cita únicamente para esta persona. Solo para esta persona, para llevar a cabo el trabajo. Y además la página es inscribeim@hotmail.com. Ah, este es un correo electrónico. Es un correo. Pero electrónico. ¿Hay una página de Facebook? Hay una página de Facebook que se llama Instituto México RV .com.mx. Instituto México, RV, o sea, de Río Verde, .com.mx. Pues, de verdad estoy, dice otra, orgullosamente, Instituto México, no avisaste. No, no. Mira, señora Ale, déjame decirte que a mí me gusta mucho esto, el uso de la tecnología. Yo estoy muy emocionada por toda la forma de trabajo que vamos a llevar a cabo, porque si bien es cierto, a nivel mundial vamos a tener una generación de niños a lo mejor un tanto deficientes en cuanto a lo que son los contenidos de planes y programas de todo el mundo. Definitivamente, sí. Pero vamos a tener niños con una habilidad para el uso de la tecnología inmensa. Yo les digo a los padres de familia, o sea, es una puerta tan grande la que acabamos de abrir, en donde... No hay límites. No hay límites. Somos parte de una sociedad de la información, sí. Increíble. Pero también es una parte que debe preocuparnos, que también es una puerta tan amplia para muchas cuestiones nocivas y peligrosas para los niños. Entonces, el hecho de nosotros poder inculcar a los chicos esa parte ética, responsable del uso de la tecnología, y que aparte ellos encuentren esa manera de descubrir el mundo, es, para mí es apasionante, es... Realmente para mí esto es un reto, es yo estoy emocionada ahorita por cómo vamos a empezar a trabajar esta parte en donde el alumno va a tener que desarrollar
estrategias de aprendizaje a partir de las estrategias de enseñanza que implemente el docente. Entonces, sí va a ser una generación que vamos a ver cómo va a ir avanzando, porque no estamos del todo sujetos a un plan y programas así tan estricto como cuando estamos en presencia. Estamos, entonces, ahora el alumno va a tener más oportunidad de descubrir, de explorar, de encontrar respuestas, muchas respuestas a todo lo que hace. Pues les agradezco muchísimo. Para concluir, Sara, también a las dos, con mi gran admiración, mujeres trabajadoras, centronas, vanguardistas, en todos sentidos, a la vanguardia siempre de la educación, que llevan un gran peso en esta nuestra sociedad y en la educación de la región. Felicidades a ambas. Gracias, con gracias, todo gracias. Mi respeto, para concluir, por favor. Bueno, pues yo te puedo decir, tuvimos un congreso Montessori por línea, hermosísimo, Ale, y qué aconseja a los padres de familia. Como dijo Tere, el mundo se paralizó. Sí, esto es un alto a la educación y aún muchas otras cosas. Se paralizó, ¿y qué va a pasar? Bueno, hay mucho que aprender en casa. Criar un animalito, sembrar una planta, hacer quehaceres domésticos. Los niños pueden aprender mecánica, lavar trastes, coser, bordar, sí, etcétera. Entonces enfoquémonos a cosas que podamos hacer y aprovechar ahorita. El padre de familia, cuidar muchísimo el uso de la tecnología, sí, que así como es un buen instrumento, puede ser una gran arma. Y pues muchísimas gracias por invitarnos, Ale, a este programa que llegue a muchos hogares. Muchas gracias. Gracias. Entonces, señora Ale, pues yo como siempre soy su fan número uno, mi mamá también lo es. Saludos, señora Güera. Quiero decirle que... bueno, yo le digo le invito a los papás a que se sientan tranquilos, que confíen en lo que la escuela particular está ofreciendo, que entiendan que tenemos que ir más allá de todo lo que nos están poniendo, que no vamos a trabajar únicamente con radio, con televisión, que confíen en la escuela particular, es una buena opción para quien quiere hacerlo. Y felicidades, señora Ale, por 14 años ininterrumpidos. 14 años. Ya trabajo. Ya me lo soy quinceañera. No, muchísimas gracias, un honor. Voy a pensar que no le cambie. Regreso rápidamente para hablar de la economía en tiempos de COVID. Volvemos. Amigos de Río Verde, Canal 21, los saludo de Berardo y los invito a que no se pierda Rancho Grupero Internacional a través de la señal de Canal 21 de Río Verde, San Luis Potosí, claro. Bueno, ya lo saben, Rancho Grupero Internacional, Canal 21. Rancho Grupero. Colegio de Estudios Superiores Río Verdense AC, incorporado a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La mejor opción para tu futuro. Contamos con un plan académico de solo 2 años. En el Colegio de Estudios Superiores Ruberdense AC tenemos como principal fundamento la formación humanista y de valores que reciben nuestros alumnos. Excelencia académica. En nuestra institución logramos la excelencia académica para la evaluación del examen Ceneval. Contamos con un ambiente sano, de seguridad y de disciplina. Los mejores profesores. Gracias a que ofrecemos una planta docente de alto nivel académico especializados en tu aprendizaje. Colegio de Estudios Superiores Río Verdense AC. Disciplina, investigación, superación. Para nosotros el servicio a clientes es muy importante. Etna Pisa, agencia de viajes, te da la confianza y seguridad de tu destino vacacional y de negocios. Gestión de pasaporte y visa. Nuestro compromiso nos hace interesarnos por ti. Contamos con personal profesional que te acompaña durante todo el proceso. Atención personalizada, muy cerca de ti. Gabriel Martínez, 127. Ahora recibe tus envíos de dinero a través de Napisa y Agencia Sigue Pago Express. En Escandón, número 200. ¡Te esperamos! ¿Aburrido en cuarentena? Llévanos a casa, réntanos por día. Babies and Kids Ludoteca Móvil tiene para ti albercas de pelotas y centros de estimulación temprana. Tren Roll Coaster de Thomas, túnel didáctico, lotería gigante, ponle la cola al burro y atrapa pelotas.
También te ofrecemos paquetes completos para fiestas o nos adaptamos a tu presupuesto. Para mayores informes, llámanos o mándanos WhatsApp al 487-114-6792 y búscanos en Facebook como Babies and Kids Ludoteca Móvil. Síganme. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un árbol? Esto es una sombra para un viajero. Un escondite secreto. Necesito que vean más allá de las cosas. ¿Y qué tenemos aquí? Es un atardecer increíble. Una disculpa. Un tiempo fuera. Es una Coca-Cola. ¿Tenía sed? Rápidamente con este siguiente tema, muy, muy agradecida con el contador público, Eduardo Herrera, mi contador, quiero presumirlo. ¿Cómo está, contador? Buenos días. Bien, buenos días a todos. Saludos, el domingo. El domingo. ¿Quién es, además de un excelente contador, es catedrático en la Universidad Nacional, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Río Verde? Le pregunté porque pues hay que seguir pagando impuestos y en la semana platicábamos acerca de cómo es la economía en tiempos de COVID. Quisiera dejarlo con su exposición. Contador, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Vamos a empezar. Bueno, tenemos primero, hablé ahí de algunas gráficas. Estamos, afortunadamente, parece que ya lo más difícil pudiera estar pasando. Sin embargo, debemos seguirnos cuidando, seguir trabajando, seguir concientizando a la familia, a nuestros trabajadores, a los empresarios, a todos, para seguir juntos venciendo toda esta situación. Hablaría de tres puntos: uno, lo pasado, lo de hoy y lo de mañana. En cuanto a lo que ya tenemos de lo pasado, lo recuerdo porque si por ahí nos faltó hacer algo, tendríamos que trabajarlo. Uno es, bueno, ya fueron los decretos donde tuvimos que cuidar de la gente mayor de edad, de la gente que se consideraba vulnerable. Ya cumplimos con todo esto. Ya tuvimos los beneficios fiscales de no pagar impuestos sobre la nómina, el impuesto sobre hospedaje. Ya tuvimos también los beneficios de que la declaración anual de personas físicas la presentamos hasta el mes de junio. El Infonavit también tuvimos una prórroga. Algunos empresarios, también su servidor, recibimos el crédito solidario a la palabra de 25 mil pesos que nos otorgó a través del Seguro Social el gobierno federal. En aspectos laborales tuvimos el pago de las nóminas a la gente que fue a descansar, que tuvimos que apoyar para que descansaran, y el regreso a la nueva normalidad que sucedió en el mes de junio, prácticamente, ¿no? Ya en cuanto a lo actual, a lo de hoy, tenemos para los trámites fiscales, lo comento porque finalmente nos impactan también en la economía. Uno es que la fiel y la contraseña se pueden renovar en línea, ya no tenemos que acudir a la capital, o a Valles, o a Matehuala. A ver, este dato me parece bien interesante. La fiel, la firma electrónica, se puede hacer renovar. Uh-huh. Renovar en línea, incluso si estuviera caducada, máximo un año de caducidad. Ok. La contraseña la podemos actualizar también en línea. El dictamen para algunas empresas se va a poder presentar hasta el 31 de agosto. La PTU, que por ahí algunas empresas
deben tenerlo considerado. Como el anual se presentó en junio, tenemos hasta el 29 de agosto para pagar utilidades, personas físicas, patrones, personas físicas. ¿Morales ya se pagó? Esa ya se pagó en mayo. Uh-huh. En mayo. Y tenemos también el aviso de que hay que presentar a la Secretaría de Finanzas de aquellos patrones con más de 50 trabajadores que no pagaron impuestos sobre nóminas en los meses de abril a junio, de marzo a junio. Ahora en estos días tendrían que presentar un aviso en finanzas, repito, patrones con más de 50 trabajadores. En cuanto a la economía, bueno, pues ya todo es conocido, nos ha impactado fuertemente. Dicen los economistas, es la peor crisis que vamos a tener. La del 94 y la del 2009 van a quedar por debajo de esta crisis. En el 2009, que fue lo de la influenza, si mal no recuerdo, la... El 94, la gran devaluación. El 94, la gran devaluación, fue del 9% en el 2009, el decrecimiento. Ahora se habla de mínimo un 11%. Wow. De decrecimiento. Entonces, ¿esto qué significa para los negocios? Pues que muchos ya han cerrado, muchos han reducido personal, o se trabaja con horarios escalonados, trabajan un día sí, un día no, vemos que todavía siguen cerrando temprano muchos negocios. Hay poca afluencia de gente en los negocios. Vemos que hay gente en las calles, que cada vez se cuida más, creo. Me parece que afortunadamente se cuida más, pero los negocios registran baja en las ventas. La recaudación ha bajado por esta misma situación. Y la gente cuenta con menos dinero para consumir. Entonces, ahí los negocios tendrán que seguir trabajando en eso. Lo veré un poco más adelante. En el aspecto financiero, las tasas que los bancos ofrecen a sus clientes han disminuido. Empieza a haber movimiento financiero de otra. Perdón, el crédito, los créditos, ¿ha aumentado o disminuido el interés? Han aumentado. En algunos casos. Las tasas. En otros casos ha bajado. Por ejemplo, las agencias de autos han bajado sus tasas de interés para que la gente... No están vendiendo. Porque no están vendiendo. Sí. ¿Verdad? Hay empresas que hablan de tasas del 5%, que no habíamos visto, yo creo, en mucho tiempo. Yo creo que yo nunca las había visto, tasas de interés del 5%, y hasta un poco menos. Y tenemos también en el aspecto de las escuelas, bueno, seguir, ya lo comentaban los invitados, ¿verdad?, que nos acaban de apoyar aquí, las clases regresarán de manera presencial hasta que el semáforo sea verde. Yo considero que sería como hasta el mes de enero, hasta el próximo año, y en tanto pues seguiremos trabajando en línea, y esa actividad escolar, como muchas otras, se siguen haciendo en línea. En el aspecto económico, financiero, laboral, muchos trámites ahora se realizan de manera virtual, se realizan en línea y no tenemos que acudir a las oficinas a hacer. Una buena oportunidad para las entidades es, de todo esto, tomar lo bueno y ¿por qué no?, seguirlo haciendo de manera virtual, y lo que requiera de manera presencial, pues, se tendría que hacer. A mí personalmente me gusta que el trámite sea personal, pero también considero que la tecnología puede ser de mucho ayuda. ¿Y qué nos espera para los próximos días ya? En cuanto a toda esta situación, bueno, en materia fiscal voy a adelantar, los patrones deben habilitar su buzón tributario. Si son persona moral, tienen hasta el 30 de septiembre, si son persona física, hasta el 30 de noviembre. Lo comento porque este buzón tributario se tendría que haber activado en junio, pero con toda esta situación se recorrieron los plazos. Perdón, esto del buzón tributario, ¿quién lo tiene que hacer? ¿Su contador, uno mismo? Pues en teoría el contribuyente, pero nosotros los contadores los apoyamos. ¿El mío ya está? Ya. Claro. Para empezar, ¿no? Fue el primero que estuvo. Gracias. El dictamen sobre la nómina también tiene que presentarse ahora el 31 de agosto, más tardar, para empresas con nómina mayor a 10 millones de pesos. También tenemos que, bueno, las tasas de interés para los que ofrecen los bancos siguen a la baja.
Entonces, la inflación, dice el gobierno que va a seguir más o menos como estamos, ¿no? El dólar andaría cerrando en 22 pesos, cuando llegó a estar a 25 prácticamente, uh-huh. Por ahí de... Ha bajado, ha recuperado fuerte el peso. Sí. Tenemos, en cuanto a la recuperación empresarial, estamos todavía en esta situación, pero yo creo que no tenemos que esperar que la recuperación venga hasta que termine la crisis sanitaria, sino que tenemos que empezar a trabajar ya desde ahora en una recuperación empresarial. ¿Qué voy a hacer ahora y qué voy a hacer a partir de ahora para recuperar pronto lo que tenía o lo que venía haciendo? Y salir fortalecido, ¿verdad? Las crisis nos fortalecen si las sabemos aprovechar. Podemos salir siendo mejores empresarios, mejores personas que todos. Y entre esas actividades que tendría que hacer es revisar mi historial de crédito, revisar mis créditos, revisar mis clientes, acercarme a mis clientes. Es tiempo de hacer juntos fuerza para salir adelante. Mi empresa sale adelante si estoy bien con mis clientes, con mis proveedores, con mis trabajadores, con la autoridad, si cumplo con mis obligaciones. Es difícil porque los recursos económicos son escasos, pero ahí entre todos nos tendremos que apoyar. Si me faltan recursos, tendrá que venir una financiera que me apoye con eso, con tasas de rendimiento, tasas de interés atractivas. Mis trabajadores comprenderán y estarán dispuestos a rolar turnos, incluso sacrificar ingresos, pero conservarán el empleo. Se conserva mi fuerza de trabajo, yo puedo producir, y se empieza a producir círculos virtuosos. También tengo otra forma de recuperación empresarial, pues es revisar mi cartera, ir eliminando o depurando actividades que no me están siendo útiles y que me generen costos, ¿verdad? Es tiempo de renovarse en todos los sentidos. Es temporada de limpiar el negocio, de limpiar la casa. En cuanto a nuevas formas de trabajar, ya un poco con lo de la actividad escolar, bueno, tenemos el home office, ¿verdad? Es una buena opción para algunas empresas. Yo sería partidario de una mezcla, una parte en casa, pero otra parte en la oficina. Yo creo que es necesario estar ahí en constante supervisión. Y también la capacitación que tengamos, tanto nosotros como empresarios, como nuestros trabajadores, como nuestra gente, puede ser aprovechando las nuevas tecnologías. Ahora más que nunca vemos en el internet mucha capacitación a distancia. Y entonces es temporada de seguir aprendiendo. En cuanto al aprendizaje, yo notaba aquí algunos aprendizajes que nos deja. Uno, pues, bueno, la resiliencia, que hablaban ya de que significa sobreponerse, tener la capacidad de aprender y salir adelante fortalecidos, proyectarse con mayor fuerza hacia adelante, ¿no? Nos ha dejado aprendizajes como la responsabilidad individual y colectiva. El uso del cubrebocas es un ejemplo, ¿no? Me protejo yo para proteger también a los demás. El cuidado del medio, las cosas están más limpias, nos hemos enseñado a cuidar el medio ambiente en el que vivimos, hemos aprendido, nos hemos enseñado a cuidarnos y a tener la conciencia de grupo. Yo soy responsable de lo mío, pero también del responsable de los demás. Contador, pues me queda claro que camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Entonces aquí no tenemos ningún chance siquiera de pestañear. Definitivamente hay muchas empresas chiquitas, medianas, grandotas, del tamaño que usted quiera, que estamos sufriendo esta crisis, pero obviamente el tener unas finanzas sanas, el no sobrepasar las salidas con las entradas, el regularse uno mismo, creo que es hoy más que nunca una clave para sobrevivir. Le agradezco muchísimo, como siempre, sobre todo, bueno, pues que nos haga favor de llevar la contabilidad de mi otro trabajo, pero le agradezco mucho que nos haya compartido estos conocimientos. Si alguien lo quiere contactar, contador, ¿me puede decir en dónde está su despacho, por favor, o cómo lo puede hacer la gente? Estamos ubicados en Jiménez 113, interior 1, aquí en el centro de Río Verde.
Nuestro teléfono de oficina 487-106-1977 y el teléfono celular 487-101-1677. El correo electrónico despacho.rh@hotmail.com. Muchísimas gracias, contador. Muchas gracias a todos por asistir. Siempre un gusto. Gracias. Voy a mensaje, no le cambie, regresamos. Ya está aquí toda la mesa en pleno. Va a ver, sé qué mesa. Va a ver qué mesa. Muchas gracias, volvemos. Grupo Informativo 21 y Telesistemas Potosinos Río Verde le recomienda seguir toda la información sobre el COVID-19 en todos los medios oficiales. Sigue las transmisiones a través de nuestro portal en Facebook y evita las fake news, donde solo te desinforman. Querido teleauditorio, gracias por acompañarnos. Más de 10 millones de personas vía redes sociales en los últimos 28 días y miles y miles a través de la señal de Telesistemas Potosí. Nos dan cuenta del trabajo que el Grupo Informativo 21 realizamos para usted. Lo estamos cuidando. Quédese en casa y cuídese usted. Nosotros le llevamos la noticia. Quédate en casa. Para que todos volvamos a ver el día de mañana, por favor, quédate en casa. Junto con los héroes de la salud, nosotros los medios de comunicación somos el último eslabón en esta cadena. Todo va a estar bien. Quédate en casa. Pronto volveremos a estar juntos. Por tu salud y la de tu familia, quédate en casa. Durante largos días hemos padecido el encierro y estamos siendo amenazados por una pandemia que no solo ha puesto en riesgo nuestra vida, sino la existencia misma de la humanidad. En Canal 21 de Telesistemas Potosinos tenemos un compromiso ineludible con la precisión informativa basada en la difusión de la verdad, y ello implica en algunos casos la rectificación. Pero en el tema de la salud, este tema nos lo tomamos muy en serio. Gracias por su confianza, amigo televidente de Canal 21, y reiterarle que asumimos con toda responsabilidad nuestro compromiso social e informativo. Y es importante saber que todo va a estar bien y que lo mejor está por venir a través de Canal 21 y Telesistemas Potosinos. Muchísimas gracias por la confianza y un abrazo virtual. Nosotros el servicio a clientes es muy importante. Edna Pisa, agencia de viajes, te da la confianza y seguridad de tu destino vacacional y de negocios. Gestión de pasaporte y visa. Nuestro compromiso nos hace interesarnos por ti. Contamos con personal profesional que te acompaña durante todo el proceso. Atención personalizada, muy cerca de ti. Gabriel Martínez, 127. Ahora recibe tus envíos de dinero a través de Napisa y Agencia Sigue Pago Express. En Escandón, número 200. ¡Te esperamos! Grupo Informativo 21 y Telesistemas Potosinos Río Verde te invitan durante esta contingencia a consumir los productos en los negocios locales para apoyar a nuestra economía. Recuerda que tu salud es lo más importante. Sigue las recomendaciones de sana distancia. Aquí esta mañana de domingo 16 de agosto. Agradecida. ¿Las aguas o qué? ¿Qué estás diciendo? No. Saludos. Saludos. Aguas, que yo ya no entiendo. Oigan, todos mis invitados, por supuesto que llegaron debidamente bañados, desinfectados. Perfumados. Y perfumados también, sí, porque no, aunque con el cubreboca no huelen, no, sí huelen bien. Muchachos, muchísimas gracias por acompañarme. Adrián Veloso y Sar. Gracias. Buenos días. Buenos días. Señor Gabriel Martínez Domínguez, siempre un gusto. Buenos muchas días, gracias. Muchas gracias. Gracias, don David Galván Almazán, te extrañamos la semana pasada. Muchas buen día. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Me pasó lo que usted con su dedo el otro día. Sí. No, ya lo platicamos. Sí, ya lo platicaremos. Y bueno, pues mi Benjamín Alejandro Muñiz Sánchez, quien hace su debut en la mesa, hoy lo invitamos y dijo, sí, voy con los brujos. Me levanté temprano. Íbamos a hacer dos contra uno. Ah, sí, pues por eso traje. No, no, no. Y no ser contrapeso. Soy neutral totalmente. Saludos desde la media luna. Sí, acá atrás la vez. Bueno. Siempre hay temas importantes y el COVID no es la excepción en esta ocasión. Estamos en
semáforo naranja, pero antes vamos a hablar de otros temas que no todo es COVID. Vamos a hablar del caso Lozoya. Esta semana, después de pues más de dos semanas, creo que 16 días que tenía en México Emilio Lozoya, finalmente declaró y salió el fiscal general de la República a dar algún adelanto, que él, pues como todos sabemos, por la naturaleza de la investigación, no se dan más detalles, sin embargo, algunos avances sí dio. Al respecto, han surgido muchos comentarios, y me sumo a ellos porque en esta semana, el jueves 13 de agosto, Rosario Robles cumplió un año de haber sido apresada, una mujer que se presentó de manera voluntaria a declarar en torno a alguna sospecha o en alguna acusación que había. Y bueno, pues Emilio Lozoya, prófugo de la justicia, buscado por la Interpol, etcétera. El trato inequitativo, ¿no? Diría yo, pues uno dándole una figura que no existe. En fin, me parece que este asunto, por más que se quiera soslayar, es sumamente importante. Inclusive el presidente de la República llamó a una consulta para ver si se aplica la ley a los expresidentes. Bueno, pues entiendo que los expresidentes solamente por traición a la patria, si eso se le puede considerar así, pues será por lo único que se les puede juzgar. El caso un poquito complicado. Empiezo con don Adrián y nos vemos así, si me hace favor. Bueno, sí, señora. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Yo estoy sentido con David porque no me quiso su vallada. Se va hasta el otro lado. Pero bueno. Mire, yo entiendo el enojo de Brian por esto que pasó con el caso Lozoya. Emilio Lozoya es un tipo sumamente inteligente, sumamente listo. Él negoció su entrega como él quiso. Y a diferencia de Rosario Robles, Emilio Lozoya tiene mucha información de la cúpula. Emilio Lozoya tiene información que podría llevar a juicio o hasta a la cárcel a expresidentes de la República, a gente rica e intocable en México, y es algo a lo que no estamos acostumbrados, ¿sí? Rosario Robles era una secretaria de Estado, a fin de cuentas, pues ella también recibió órdenes, pero no tiene nada que ofrecer. Ahorita le va a tocar. Yo sé que usted se va a enojar, don Mario. Usted es panista, pero yo ya me tomé hoy 18 gotas de Ribotril genérico, ¿no? Entonces, entiendo que Emilio Lozoya tiene muchísimo que ofrecer, es alguien quien su vida está en riesgo. Por primera vez en la historia de México, estamos viendo lo que parece ser justicia. Gracias, justicia. Para los intocables, o sea, esto se volteó. Andrés Manuel dijo primero a los pobres, no corrupción. Ya sé que van a decir que sí hay corrupción, que porque se robaron un lapicero antier en Morena, pero la 4T está cumpliendo. Emilio Lozoya está, hay que tratarlo con pincitas para que entregue todo lo que tiene que entregar, y como dice mi amigo Juan Pablo, donde le piques, sale pus. Esto quiere decir que México siempre había sido un cochinero en materia de las cúpulas del poder. Y yo estoy congratulado, como muchísimos mexicanos, con tal vez el trato nunca se había visto que se hubiera dado a una persona como Emilio Lozoya, pero de que va a salir muchísimo, va a salir. Ya se habla tanto de los dos expresidentes como de la Secretaría de Gobernación, toda la gente que trabajó de mandos medios hacia abajo en Pemex, en la Secretaría de Gobernación, y todo lo que se va a destapar conforme pasen los meses. Yo aplaudo al presidente, aplaudo a la 4T, aplaudo a la justicia y a Alejandro Gertz Manero también. Pero el trato que parece bastante a mis amigos Gracia y Justicia y a mis enemigos Justicia Seca con Rosario Robles. Yo creo, señora, y estoy seguro, que en México también la impartición de justicia es política.
Todo es política. Ah, fuercitas, don Gabriel. Bueno, aquí hay una razón, abonando a lo que dice Adrián, efectivamente, Emilio Lozoya negoció, voy a subir la careta porque luego no se escucha bien. Y ya están todos protegidos. Ya están todos protegidos. Emilio Lozoya negoció su entrega en México, por supuesto que le dijeron, nos vas a entregar, tú eres un director de una empresa. Emilio Lozoya era director de Pemex. Uh-huh. Tú, si me vas a entregar a alguien datos de corrupción, va a ser de tu nivel hacia arriba. A mí no me interesa de tu nivel hacia abajo. Emilio Lozoya tiene información del expresidente Peña Nieto, incluso de los negocios que hizo en su momento el expresidente Calderón, y de muchos exsecretarios de energía que también están involucrados, incluso senadores y diputados, en su momento presidentes de las cámaras, que les ofrecieron sobornos. Hay un video, se habla de un video de aproximadamente 19 minutos, algo así, 18 minutos. No sabemos el contenido. Ya el presidente manifestó que si no es una prueba de peso en el juicio de Emilio Lozoya, pues que se exhiba, que se le diga a la gente qué es lo que contiene ese video, para que nos demos cuenta de todo el robadero que se hizo y todo el sobornadero que se hizo a muchas personas, o personajes más bien de la política en aquel momento, y que nos llevaron a que aprobaron una reforma energética a modo de los intereses de los mismos grupos de poder que estaban en ese momento. Tan es así que se habla que Emilio Gamboa Patrulla, que compró dos plataformas de petróleo, y Beltrones también compró no sé qué tantas plataformas, y todo el mundo se hizo ya petrolero, sin conocer a lo mejor que don Armando Urriola vendía petróleo. ¿Sí? Ellos no tienen ningún conocimiento sobre eso, pero sí tienen conocimiento sobre los negocios tan grandes y tan de una manera ilícita que pueden hacerse de recursos de una forma extraordinaria. Entonces, la entrega de Emilio Lozoya se negoció de esa manera. ¿Por qué Rosario Robles está en la cárcel y Emilio Lozoya está en libertad? Pues porque tuvo un trato con la fiscalía, por supuesto. Hace dos programas dijimos que no había en México la figura de testigo protegido, pero que había otra figura en donde pudiera encajar Emilio Lozoya. Al parecer, por ahí se metieron con las cuestiones legales, las argucias legales de los abogados, se meten los de la fiscalía a darle ese tipo de testigo colaborador, que ahora se llama, en donde Emilio Lozoya, al colaborar, pero no aparece en la Constitución, no, no aparece, no, aparece no, pero hay una figura, seguramente Alejandro debe de saber la de, ¿cómo se llama? ¿Cuál será? Hay una figura que yo no mencioné, era sí. De interés, algo así, no sé qué de interés, y lo buscó usted en Google, sí. Y venía ahí que si era posible, mientras el bien fuera superior al interés de tenerlo a él en la cárcel. Si él aportaba datos en donde se involucrara gente más arriba que él, de un interés mayor, pues se le podía dar esa libertad de colaborar con la fiscalía. Ese es el asunto. Rosario Robles nunca quiso colaborar. A ella le dijeron, bueno, pues a ti te embarraron en esto, aquí están las pruebas y te lo vamos a demostrar, pero si tú colaboras con nosotros, pues puedes a lo mejor tomar esa figura de testigo protegido o testigo colaborador que no aparece en la Constitución, pero le podemos dar forma jurídica para que tú enfrentes tu proceso en libertad. Criterio de oportunidad. Criterio de oportunidad, exactamente. Para que tú puedas llevar tu proceso en libertad y colaborar con el gobierno, pues para desentramar toda esta trama de sinvergüenzas que se hicieron en su momento, ¿eh? Una robadera de dinero, con la cuestión esa de la cruzada contra el hambre, uh-huh. Y muchos programas sociales que manejó ella. Claro que está embarrada, claro que ella dio las órdenes, aunque ella diga que no, pero no quiso colaborar, bueno, pues te quedas en la cárcel. Esa es la razón. No es ni porque sea mujer, ni por que se llame Rosario Robles, ni porque lo decidió con los billetes. No.
O sea, es porque no quiso colaborar, ¿vale? Si Emilio Lozoya no hubiera colaborado, vas al bote. Alejandro, ¿qué opinas? Bueno, pues hay varios puntos que tocar. Me parece bastante gracioso cómo Emilio Lozoya llegó como acusado, como el peor ratero, el peor rata, y ahora ya es, pues es el acusador, ¿no? Emilio Lozoya ya ahora es el que ya anda diciendo quién es bueno, quién es malo, y todo lo que sale de su boca es verdad absoluta. Él señala con el dedo y todo lo que dice es real, sin pruebas. Por ahí se le han filtrado nombres, por ahí salió el de, por ejemplo, como el de Sonia, por ahí salieron varias cosas, y todo le creen al señor. Y bueno, coincidentemente, pues todos los nombres son los enemigos de Andrés Manuel. Lo que se me hace pues bastante gracioso, ahora el señor es el que dice quién es bueno, ya hasta le dicen inteligente, ya ahora ya es muy respetable por la 4T, se refiere a Andrés Manuel como el señor Lozoya. Ahora sí, bueno, ciertamente él está libre, ¿no? Antes una fiesta en su casa, le han dado muchos beneficios porque pues le conviene, ¿no? Le conviene al gobierno, y bueno, eso no tengo ningún problema, creo que es completamente aceptable que lo usen, de testigo para agarrar gente que está más arriba de él. Me parece bastante gracioso que dicen que fue la justicia de Andrés Manuel quien detiene a Lozoya, ¿no? La justicia de la 4T, que ahora ya es diferente, por ahí decían que van a empezar a caer muchos y no sé cuántas cosas. Creo yo que existe la división de poderes, ¿no? Que es la legislativo, ejecutivo, judicial. Pero cuando agarran a alguien, a un rata, como Duarte, César Duarte, como Lozoya, ahí sí fue la 4T. Pero cuando sueltan a alguien, sí fue el Poder Judicial. Ay, no, ahí sí fue el Poder Judicial. O cuando no agarran a alguien, ¿por qué no han agarrado a Salinas? No, preguntan. Y dicen, no, pues es que es el Poder Judicial. Pero cuando sí agarran a alguien, ay, sí fue la 4T. Ahí sí, ahí cuando les conviene, pues los hoy ha aventado los mismos nombres. Creo yo que es imposible. Y de mí se acuerdan, les apuesto lo que quieran, que un expresidente entre a la cárcel. Creo que eso jamás va a pasar. Nunca ha pasado. En México no ha pasado casi en ningún país. No acuerdo de Sudamérica. Lula da Silva. Fue también izquierdista, entre comillas, pues por ahí cayó. No va a pasar, no va a caer ningún expresidente. Se los puedo apostar. Van a caer gente, secretarios de Estado. Ni Videgaray, creo, ¿eh? Por ahí Osorio Chong han ya agarrado gente de su... gente, o sea, uh-huh. Han agarrado personas de su equipo, uh-huh. Pero él ni siquiera está señalado, están parados, sí, por si las dudas, pero no, pues es gente muy hábil que no van a agarrar. Pues el presidente está pues haciendo justicia nada más pues a los que le caen mal, y bueno, creyéndole todo a Lozoya, quien seguramente pues uno para salvar su pellejo puede decir lo que sea. Así que yo creo, a ver, David. Bueno, yo creo que estamos en un momento crucial en la historia de México. Sinceramente, es una oportunidad muy grande para volver a creer en la justicia. No es fácil. De hecho, todo lo que se está manejando, lo que está diciendo, tienes toda la razón. No todo es cierto. Y él tiene la obligación de que se tiene que probar lo que está diciendo. Se ha señalado a mucha gente, mismo Calderón, a Peña, a todos. De verdad, yo creo que todos los mexicanos bien nacidos queremos que se haga justicia en México, sea quien sea, caiga quien caiga. Hasta ahorita son puros dichos, no se ha probado nada, esperemos que sí realmente se va a probar, porque resulta que también, aparentemente, la corrupción no se puede castigar, o sea, no es un delito como que muy grave, entonces... dentro de la Constitución, porque obviamente toda la gente que ha estado en esto, y tiene razón el señor López, cuando decía que donde le rasca, yo creo que, y sobre todo la administración pasada, yo creo que es una de las administraciones más corruptas que ha existido, donde le busquemos va a haber mugre, pero hasta donde sí están dispuestos ellos a llegar a las últimas consecuencias, no tiene que ir a hacer una consulta, el presidente tiene que aplicar la Constitución, y eso no se consulta, la Constitución está. ¿Hasta dónde sí se puede enjuiciar un presidente o no? No lo sé. Pero tienen también el poder, y tiene la obligación entonces el poder legislativo de cambiar eso. Yo creo que siempre se protegieron, todas las leyes estaban hechas para protegerse. Debe haber un cambio. Y estamos en ese momento que todo México esperamos. Lo de Rosario se habló mucho de que fue más una afrenta con los Bejarano y todo ese tipo de cosas. Pero definitivamente la señora fue responsable de todos los recursos que se manejaron, de todas esas irregularidades que hubo en los programas, claro. Que ella manejó, porque
porque al final era la responsable. Claro que sí. Entonces, sí, no está Dioquis en la casa. Sí está porque tiene delitos que se le imputaron y que ahí está por eso. Pero yo sí creo y pido, de hecho yo sí le pediría al Poder Judicial que lleguen a fondo. Que no nada más señalen, porque aquí desgraciadamente se ha señalado, tú lo dijiste muy claro, a los enemigos políticos. Pero yo pienso que si hubo sobornos, hablaba más de 100 millones de pesos para todo eso. ¿Campaña? Sobre todo para la campaña, para... ¿Y la aprobar... Ah, no, yo no me enteré. No, 100 millones, no, no, ni en cuenta. Para aprobar las reformas. Yo no lo dudo, acuérdese que hace poco tiempo aquí en San Luis no salió a la luz del presidente municipal que acusaba a los diputados, que les daba lana para que aprobaran las cuentas públicas. Entonces, yo creo que eso siempre ha existido, por ahí. No sé si se puede comprobar o no. Se presume, vamos a decirlo, que existe esa corrupción en los poderes para poder lograr cosas. Entonces, yo no lo dudo que les hayan soltado un billetito, que lo puedan comprobar. ¿Billetito? Eso hay que... Eso siempre se ha hecho, para probar todo siempre se... Yo cuando trabajaba en el Congreso, en San Luis, escuchaba que hasta de 10,000 les daban, para... Pues bueno, ¿qué más he hecho? Eso. ¿Sí? Bueno, hay un video que está sacando ahorita en las redes sociales... del canal del Congreso, en donde Javier Corral, actual gobernador, antes no lo era legislador, actual gobernador de Chihuahua, el PAN, acepta que el Congreso se maneja con dinero y acepta que en las cuentas de ellos, inclusive con la de él, recibía sobornos, es decir, dinero que le daba el gobierno federal a cambio del voto a favor de la reforma energética. Eso es verdad. Ahí también se supo, acuérdense, cuando al final de esa legislatura recibieron un bono. Sí, claro. Creo que recibieron 1 millón, 2 millones cada diputado. Algunos sí lo regresaron. Y ellos fueron los que lo hicieron público. No sé cuál de quiénes diputados. No sé si fue Javier Corral. No, acuérdate que la propuesta era panista. Entonces Javier Corral votó a favor de la reforma. Sí, pero al final les dieron un premio y hubo legisladores que se quejaron. Y por eso salió a la luz pública ese famoso bono que decían que no era ilegal, pero pues obviamente no era moral, se manejó mucho entonces en ese sentido, si se acuerda. Por eso, pero él acepta, él como panista acepta que sí recibió un soborno. Entonces, sí, imagínate el tamaño de los sobornos. Claro, sí, sí, pero sí. Pues yo no sé qué le sorprende si eso siempre se ha manejado así. O sea, se ha manejado siempre así, pero desde antes de Peña, desde Cedillo, siempre se ha hecho así. Yo ahorita no he escuchado en lo que va de este Congreso Federal de que haya habido un... No, pues no van a decir. No, bueno, pero todo sale en un momento dado. ¿Tú crees que los legisladores del PRI, del PAN, que puedan cooptar, no van a decir, a mí la 4T me dio un lapicero, como dice Adrián, o 100 pesos? Pues claro que no van a decir. ¿Se hubieran hasta grabar? Pues claro. Bueno, entonces, fíjate, algo muy interesante que está pasando con esto es que es algo atípico. Nunca habíamos visto esto que está pasando. Entonces, México se había comportado hasta hace un año pasadito de una manera. O sea, todo era negocio, vamos a llegar arriba, ¿a qué? A hacer negocio. O sea, si yo voy a ganarme contigo en un negocio 10 pesos de tarugo, le meto 20. Pero es una lógica con la que crecimos. O sea, nuestra corteza frontal primaria se llenó de eso. Los de arriba roban, gracias a los de abajo que reciben dádivas para que voten y lleguen los de arriba. Así ha sido, gústenos o no, la historia de México ha sido una historia de corrupción, de saqueos. Hemos sido, nos gusta... Los espejitos, desde que Porfirio Díaz estaba en la presidencia, los curros de México estaban con él y el pueblo estaba olvidado. O sea, es algo que conservamos hasta el día de hoy. Yo sé que tenemos... Pero, Adrián, no, es que sigue siendo lo mismo, sigue habiendo clientelismo. O sea, claro. Ahora se llaman de otro color, ahora digo de otro nombre, son de otro color, pero siempre, y pareciera que a la gente... lamentablemente es lo que les gusta. A la gente nos gusta, señora, porque tú vas y lo convences de la ideología y te dicen, sí, es cierto, tiene razón, a usted le tocó estar en alguna campaña, sí. Convencieron a la gente, ustedes iban y al ratito el voto era diferente, el otro era diferente. Entonces pero sí es lamentable que aún nos sigamos valiendo, y nos como sociedad, del que más
del que más necesita, porque son no, más. La mayoría. Aplicando una democracia fallida, México no es un país donde se debería de aplicar la democracia, porque no sabemos utilizarla. Creemos que quien llega por nuestro voto, él nos manda. Cuando es al revés, hemos visto historias en países. Debemos ser emperadores. Yo creo que, fíjate que sí. Sí, para esas alturas. Y algunos bozal y freno. Sí. Pero emperadores, yo creo que sí, porque lamentablemente ese poder que tenemos los mexicanos al poner a nuestros dirigentes, no lo sabemos ejercer a la hora de exigirles. Entonces, creo que estamos mal acostumbrados. Espero que esto que está pasando siga. Va a ser difícil porque la marea está en contra. Yo veo a un presidente queriendo cambiar el cauce de un río muy caudaloso, de años y años y años de mala praxis. Mucha resistencia. De mucha resistencia. Y yo entiendo que dentro de la misma 4T hay muchísima gente que se va a aprovechar. Todavía. Y esto que estamos hablando aquí, lo vamos a hablar cuando se acabe este sexenio. Pero creo que cuando menos estamos viendo, y como dijo David hace ratito, que las cosas podrían cambiar. Aunque ojalá no se quiera. Lleguemos. Aunque no quiera. Aunque no. Bueno, vámonos con el siguiente tema. Voy a resumir ahí un poco los temas como los habíamos mencionado. Estamos en semáforo naranja. Esto me preocupa que se anuncie con gran bombo y platillo, porque si apenas creo que se estaba concientizando de lo doloroso que ha sido despedir amigos, familiares, conocidos, etcétera, etcétera, que apenas estábamos entrando en conciencia de la importancia de cubrebocas, de cuidarnos, chalala, nos dicen, estás en naranja, que casi lo tomamos como amarillo-verde. Esta semana estaba viendo una recopilación de información que el doctor Hugo López-Gatell hacía cuando realizaba sus pronósticos y decía, es que van a ser 10,000 muertos y luego después pues que 20. No, creo que nunca llegaremos a 60,000, que sería una catástrofe. Pues estamos a punto de llegar a esa catástrofe. Van casi 57,000 muertos. Yo creo que la próxima semana, lamentablemente, quizás se alcance esta cifra. Aquí me queda claro que es una enfermedad que no se conocía, no se podían dar pronósticos, se atrevieron porque todos esperábamos. Dame una fecha, ¿no? Dame la cantidad, dime más o menos para cuándo. Los negocios han presionado tanto que creo que por eso el cambio, o hemos presionado la sociedad que queremos salir, etcétera, que por eso el cambio a semáforo naranja. Dentro de este tema, pues la noticia durante la semana, que por cierto se las ganaron en Argentina, ¿en Argentina? Sí, en Argentina, de la vacuna, de donde la vacuna que hace Argentina y Slim, México, esta vacuna que AstraZeneca va a desarrollar con científicos mexicanos y argentinos, pero entiendo que se está produciendo en ese país. Todo esto que hemos estado viviendo, pues sí ha frenado a la 4T, la ha frenado. Pero fíjense que según los últimos cálculos, según las últimas estadísticas, la popularidad de AMLO ha regresado a donde estaba, había bajado allá por mayo como casi 10 puntos, ha subido de nueva cuenta, está quizá el caso Lozoya le ha traído muchos puntos de nueva cuenta, y en el caso de San Luis, también me voy, rápidamente les digo, de los muertos con un porcentaje en Morelos aproximadamente del 20% de personas que ingresaban con esta enfermedad fallecían, mientras que en San Luis afortunadamente es el 3-4% según las estadísticas nacionales que fueron presentadas. Ahí les dejo el tema, me voy con David y de ahí para acá lo que ustedes opinen, por favor. Bueno, pues es esto del semáforo naranja aquí para San Luis. No sé si sea por la visita de el presidente el próximo miércoles, parece que tiene la reunión de los gobernadores. Sería muy irresponsable si lo hicieran de esa manera, porque desgraciadamente estamos en, según lo que está saliendo diario todavía en San Luis Potosí, ha aumentado muchísimo los casos diarios y las defunciones. Entonces yo no sé si dé para el semáforo naranja o no.
Por otro lado, es toda la razón, la gente ya está queriendo salir, sigue habiendo toda esa responsabilidad. Más gente ha tomado la responsabilidad de usar el cubrebocas, de ir a los negocios ya con su cubrebocas. La mayoría de los negocios tienen todos sus filtros. Por ahí yo creo que se está cuidando mucho todo esto. Esperemos que sea para bien, para que baje. Pero creo que hasta el viernes que vi unos datos, parece ser que todavía no estábamos así como para el semáforo naranja. Esperemos, aparentemente, comentaba yo con una hermana mía que es química e investigadora en la universidad, me estaba comentando de que probablemente ya estemos llegando, por la cuestión de lo que hablan, selección natural y todo esto, que estamos llegando ya a una línea donde va a emparejarse ya esta situación, que era el de aplanar la famosa curva, pero todavía falta. Entonces yo sí le recomendaría a la gente que tengan todas las precauciones. Ya perdimos familiares, algunos de nosotros. Hay mucha gente, todavía veo increíblemente que mucha gente sigue terca y renuente a esta situación y diciendo que no existe, que... Pero bueno, cada quien. Yo creo que debemos asumir la responsabilidad todos. Tenemos que seguir en esta lucha, porque esta es una lucha que nos cambió la vida para siempre a todos. Nos cambiaron totalmente nuestros estilos de vida. Recordábamos precisamente en esa plática que tuvimos hace rato, todas las cosas a las que a lo mejor hoy valoramos tanto y que tuvimos, y a lo mejor no valorábamos esas cosas cotidianas, ¿no? Entonces yo creo que si queremos seguir en esa situación, sigamos apretando el paso todos, sigamos siendo responsables, y ojalá ya pronto sí se pueda aplanar esa curva. Alejandro. Bueno, voy yo con los puntos que usted tocó, señora. Por ahí, para empezar, pues el gobierno del estado, el gobierno federal, ya pusieron, como se dijo, semáforo anaranjado. Ciertamente no se han atrevido otra vez a cerrar los negocios, porque la economía cayó, estamos menos 18% en el Producto Interno Bruto, que bueno, ahorita lo dijo el contador antes que entráramos, es la peor crisis, peor que la de Salinas, peor que cualquiera. Entonces pues es imposible ahorita volver a cerrar los negocios, que bueno, que sería lo ideal, pero se nos cae la economía, de por sí ya estamos bien mal, y los negocios siguen abriendo ya con medidas de sanidad, que a mí no sé si me guste o no, pero bueno. También, por ahí, bueno, un presidente que no usa cubrebocas, pero que no, yo no siento ningún problema por eso, porque pues yo, a mí no me dice qué hacer. El presidente, yo creo que si usted, pues no fanático de este señor, pues usa cubrebocas, porque sabe que pues hace mal y pues a ese señor no le gusta. Pues han dicho que México estamos en el tercer lugar, pues porque somos gordos, porque somos diabéticos, bueno. Se le han pasado echando la culpa que a la coquita, que a las papas, a los gancitos, y sí, ciertamente, pues, pero pues se puede, esta cosa se puede contener, y bueno, también, por eso hay que cuidarnos el doble, hay que usar cubrebocas. Ejercicio. También, pues, hablando sobre la vacuna, pues que ya se llegó al acuerdo con Oxford. Este grupo gringo de este laboratorio, no me acuerdo cómo se llama, AstraZeneca. Los gobiernos de México y Argentina, bueno, y grupo Slim, que bueno, que parece el grupo Slim hace lo que el gobierno no, ha ayudado muchísimo grupo Slim, también. Va a venir con tu teléfono, ¿no? La vacuna te van a cobrar el recibo de Telmex. Y bueno, ya, pues Slim ya no es de la mafia del poder, ahora ya es un héroe nacional, por ahí muchos se contradijeron. Y bueno, creo que siempre ha sido así. Entonces, pues hay que cuidarnos. Este semáforo anaranjado, creo que no se me hizo tan buena idea que hicieran esto de cambiarlo a anaranjado. Sí. Creo que lo hubieran dejado todo el rato así. Y porque, bueno... Ahí pusieron en la plaza, ¿no? Tú de fiesta y el semáforo en rojo y lo pusieron y se los cambiaron a anaranjado. Es que les pongan un tache. Y sí, que irresponsables los que andan pues, de fiesta, ¿no? También. Y bueno, hay que aprovechar ahorita para hacer otras cosas. Bueno, en cuanto a la relación de Slim con AstraZeneca, la Fundación Slim aporta dinero. Si ustedes se fijan, ningún gobierno a nivel mundial aportó dinero a ninguna universidad de investigación, a Oxford. ¿A la OMS, no? ¿A la OMS? Sí, pero ellos investigan, o sea, las universidades... ¿No destina la OMS algún recurso para investigación? Yo no. Supongo que sí, debe de haber, como los hay en el IPCI y en todos lados, la OMS debe destinar recursos para investigación.
pero ningún gobierno le da dinero, ningún país le da dinero a la Universidad de Oxford o a la Universidad de San Luis Potosí o de quien sea para hacer investigaciones. Siempre hay fundaciones. Entonces, eso que está criticando de que no es gracias a López Obrador, sino gracias a Slim, no, o sea, ningún gobierno va a destinar recursos para eso. ¿Por qué? Porque entonces el gobierno se apropia y entonces va a hacer negocio. ¿Sí me explico? Es decir, hay condiciones en las que, por esas razones, no, los gobiernos no pueden apoyar ese tipo de estudios, porque no quieren que se monopolice esa producción de vacunas. Bueno, en cuanto al uso de cubrebocas del presidente, lo ha dicho López-Gatell infinidad de veces desde febrero, marzo de este año, que el cubrebocas únicamente sirve para lugares confinados, para transporte público, para teatros, para cines, para todo eso. Para eso sí te sirve, pero en lugares abiertos y con sana distancia no es necesario tenerlo. Con la pura sana distancia es más que suficiente. Y no hay que decirle a la gente si lo usa o no lo usa. Ya será responsabilidad de cada quien. Si yo lo quiero usar porque me siento protegido, pues yo lo voy a usar. Sea en lugares abiertos o sea en lugares cerrados. Lo han dicho infinidad de veces. Ahora, las medidas que ha dictado López-Gatell las ha dicho desde que empezó, desde antes de que llegara el primer contagiado aquí a México, lo dijo. Tenemos que tener sana distancia, tenemos que lavarnos las manos frecuentemente cuando llegue ese bicho aquí, y tenemos que quedarnos en casa en un momento dado para evitar que la pandemia se extienda. Eso, todo eso lo dijo desde hace mucho y lo siguen repitiendo día con día, le preguntan lo mismo y lo siguen repitiendo. El problema es que no hacemos caso. No hacemos caso de quedarnos en casa, no hacemos caso de salir para estrictamente lo necesario, no hacemos caso de usar una protección, ya sea cubrebocas o lo que sea, en lugares confinados y donde hay mucha gente. No hacemos caso de hacer fiestas, de hacer carnitas asadas, de hacer, no sé, reuniones familiares, o no sé. Creo que en Monterrey por ahí sacaron también en redes sociales que 15 días antes de las últimas fotos habían hecho una familia, una pachanga, sí, y a los 15 días todo, la funeraria y sí. Entonces, ahí está. Quienes no estamos haciendo caso somos la gente. El gobierno está haciendo lo posible por decirnos qué es lo que tenemos que hacer para que nos vaya mejor en esta pandemia, pero desafortunadamente no lo hacemos. Entonces, eso de estar culpando al gobierno, yo creo que ya hasta como que fastidia. Que fuéramos niños. Pues no, o sea, pero pues que sean, que tomen medidas como... Yo creo que hay un libre albedrío que Dios nos dio, pero también me queda claro que el hecho de que el presidente use cubrebocas o no, le voy a decir por qué es significativo. Sí. Porque él es nuestro líder. Sí. Porque finalmente, si vemos que él se porta bien, digamos, nosotros seguimos los ejemplos. Sí. Sí, si me permite, perdón. Cuando abordó el vuelo para ir a visitar... No. Ahorita cuando se acaba de ir a Acapulco en esta semana, en el vuelo sí lo utiliza, claro. Donde va a estar confinado. Donde le recomiendan los médicos, los que expertos, lo hace. Don Adrián. Fíjese que... Ya, bájese eso. Hombre, yo voy a ser un presidente a toda madre de un patronato. Fíjese que arriba Ciudad Fernández de la clase o de donde la gente quiera. Mira, hablar de la pandemia y de esto de cuidarnos y eso, pues se oye en todos lados, se escucha, creo que de repente se embota uno de tantas cosas, pero número uno, muy puntual. Qué bueno que la Universidad de Oxford, que por cierto está en Inglaterra, en Estados Unidos, AstraZeneca, tenían ya los avances de la, de la vacuna, ¿sí? La Fundación Carlos Slim, que tiene muchísimos años, la Fundación Carlos Slim de Salud, no fue ayer ni antier que se le ocurrió a Carlos Slim. Siempre ha apoyado muchísimas causas en adicciones también ellos. Se suman al proyecto, Arturo Elías Ayub dijo, tenemos la intención de decir lo que cueste a darle. El presidente de Argentina se refiere muy bien a López Obrador. López Obrador también, medido como eso, mesurado, lento para hablar. Se ponen de acuerdo, todo parece indicar, según el proceso que leí ayer,
que se va a hacer en Argentina una parte y otra parte en México, ¿sí? Para distribuirse en América Latina, menos Brasil. Uh-huh. Hasta donde la supe, Brasil, creo sí. que Brasil sí va a utilizar la vacuna rusa, que es otra cosa. Por ser ruso, no nos dejan entrar acá porque es política. ¿Sí? El presidente de Filipinas dijo, a mí pónganmela. Y Vladimir Putin dijo, yo ya se la puse a mi hija. O sea, es política, es economía. A la hija de Putin. Sí. Hija de Putin. Por otro lado, yo recuerdo que el doctor López-Gatell, por ahí tengo una plática que hice con mi hermana, López-Gatell dijo que más o menos en agosto íbamos a estar llegando al pico de la pandemia. O sea, López-Gatell lo dijo desde un principio. No, lo fue cambiando, porque había dicho, había dicho que mayo, lo primero que de mayo. Pero porque no hablaba que teníamos hasta secuelas hasta agosto, y esto va a estar tal vez un año más, no sabemos. Pero es tarea de todos. Yo hablé con usted, me parece que la semana pasada, decirle, yo voy a andar en bicicleta, y en un tramo de 40 kilómetros me encontré tres fiestas con música, o sea... La gente no cree que está pasando. Y bueno, yo creo que nos toca a nosotros como mexicanos, como yo, Adrián, cuidarme. Si el presidente no lo usa, si Olga Sánchez Cordero toma gotitas, hay un oxígeno que te venden ya también en gotitas y que te lo baja. Hay muchas cosas, es algo nuevo, no sabemos cómo está. A lo mejor es cuídate, no salgas. Si sal, protégete. Si estás en un espacio confinado, ponte cubrebocas, haz ejercicio. Pórtate bien, lávate los manos, come frutas y verduras. A fin de cuentas, creo que esto está en manos de todos, señores. Esto es algo. Este fuego lo vamos a pagar entre todos. El gobierno no puede hacer todo, y aunque pudiera, habría quien le diera contras. Pues bueno, voy a un corte rápido. ¿Ibas a decir algo? Sí, rápido. Así como dice que el gobierno puede hacer todo. Bueno, mi hermano ahorita, no sé si saben, está en Irlanda, y él me contaba, Irlanda ni siquiera está en el top 20, yo creo, de los más contagiados. De que si no usas cubrebocas te multan hasta con 2.500 euros. Creo que una medida de esas, el gobierno... O 6 meses de cárcel. E ir a las fiestas y clausurarlas, meterlos al bote, hacer... Yo creo que el gobierno tiene que hacer eso. Mira, yo lo comentaba ayer con un amigo que anda aquí de vacaciones, Arturo Rodríguez, que le mando un saludo a toda su familia también. Me decía, ¿por qué en Europa sí todo el mundo trae el cubrebocas y acá en México, en Latinoamérica no? Le dije, muy sencillo, porque allá si tú no te lo pones, te cobran o te meten a la cárcel. Aquí no. Efectivamente. Esa es la razón. No es porque tengan mejor cultura, no, la gente sepa manejar mejor la pandemia, no. Allá los gobiernos dijeron, el que no traiga cubrebocas le vamos a multar. Allá, si va a subir una persona, un usuario al transporte público, el chofer ve que no lo trae, en primera se para, pero no lo deja subir. Le habla una patrulla y vienen por él. Sí, claro. O sea, allá o en el país. Pues hagan eso. ¿Sí? Nada más que hay una cosa, Alejandro. En el momento en que el presidente de la República diga, señores, aquí el que no se cubrió bocas le vamos a cobrar una multa, o si no se va a ir a la cárcel, van a empezar los del PAN. No. Represor. Que el gobierno municipal tiene la facultad en una junta de cabildo decir, vamos a multar. Vámonos a un corte. Vámonos con Ramón y que Ramón lo haga. Pues sí, también. Grupo Informativo 21 y Telesistemas Potosinos Río Verde le recomienda seguir toda la información sobre el COVID-19 en todos los medios oficiales. Sigue las transmisiones a través de nuestro portal en Facebook y evita las fake news, donde solo te desinforman. Querido teleauditorio, gracias por acompañarnos. Más de 10 millones de personas vía redes sociales en los últimos 28 días y miles y miles a través de la señal de Telesistemas Potosí. Nos dan cuenta del trabajo que el Grupo Informativo 21 realizamos para usted. Lo estamos cuidando. Quédese en casa y cuídese usted. Nosotros le llevamos la noticia. Quédate en casa. Para que todos volvamos a ver el día de mañana, por favor, quédate en casa. Junto con los héroes de la salud, nosotros, medios de comunicación, somos el último eslabón en esta cadena. Todo va a estar bien, quédate en casa. Pronto volveremos a estar juntos. Por tu salud y la de tu familia, quédate en casa.
Durante largos días hemos padecido el encierro y estamos siendo amenazados por una pandemia que no solo ha puesto en riesgo nuestra vida, sino la existencia misma de la humanidad. En Canal 21 de Telesistemas Potosinos tenemos un compromiso ineludible con la precisión informativa basada en la difusión de la verdad, y ello implica en algunos casos la rectificación. Pero en el tema de la salud, este tema nos lo tomamos muy en serio. Gracias por su confianza, amigo televidente de Canal 21, y reiterarle que asumimos con toda responsabilidad nuestro compromiso social e informativo. Y es importante saber que todo va a estar bien y que a lo mejor está por venir a través de Canal 21 y Telesistemas Potosinos. Muchísimas gracias por la confianza y un abrazo virtual. Vamos a iniciar esta segunda parte con la política local, estatal, y pues esta semana tuve oportunidad de platicar con el diputado federal Ricardo Gallardo Cardona, y enterada de que estaba obsequiando mochilas, que inicialmente las mandó a hacer para Soledad, le dije, oye, pues también en Río Verde hace aire, hay gente que necesita, y pues me regaló 30 mochilas como esta, que traen, bueno, un diccionario, trae colores, lápices, lapiceros, una lapicera, tijeritas, un juego de geometría y 5 libretas de este tamaño. Nosotros convocamos a la gente para que denunciara, así le llamamos nosotros, que denunciaran a alumnos realmente necesitados, de escasos recursos, que realmente necesitaran esos útiles escolares para hacérselos llegar. Y me refiero a esto, bueno, ya casi los completamos, ¿verdad, muchachos? ¿Nos queda todavía algún lugar? Bueno, si usted conoce a alguien, mándenos, todavía me quedan por ahí a lo mejor unas 4 o 5 mochilas, y además de que me prometieron que la siguiente semana me van a dar más. Pero a lo que quiero ir es a lo siguiente. Pues fuimos bien criticados, le llamaron acá al licenciado Muñiz, que por qué le estaba haciendo proselitismo para Gallardo, que no sé qué, no sé qué. Y contestaste. Yo lo contesté, me decía, oiga, licenciado, me mandan el mensaje, ¿por qué están haciendo proselitismo? Que pues eso no está bien, no sé qué. Yo le dije, mire, los políticos tienen, como él, diputados federales, pues tienen un presupuesto, aparte del sueldo, tienen un presupuesto para apoyos. Este dinero es de usted. Nosotros, pues, esos tienen los políticos gastan muchas cosas, la verdad, nosotros en lo que podamos apoyar, para nosotros es ayudar a la gente. Estas mochilas, si no se las dan a ustedes, se las van a dar en otro lado. Mejor es que aprovechelas, agárrelas, como dicen por ahí, decían las campañas, agarre lo que les den. Esto es de usted, este dinero es del pueblo, y si nos lo está regalando y está confiando en nosotros, es porque pues creo que es llegan bueno, a su destino, ¿sí? Es para que lleguen a su destino y para que sean ustedes, porque pues estas mochilas pues no es por hacer proselitismo, pero tienen que llegar a alguien, no es como que ese dinero no se lo vaya a gastar en otra cosa. Sí, ¿qué opinan al respecto? Bueno, viendo como vemos y sabiendo como sabemos que Ricardo Gallardo quiere ser candidato a la gubernatura de San Luis Potosí, pues me parece muy mal que se esté haciendo propaganda a través de, volvemos otra vez a lo mismo, a través de las carencias de la gente, de que sí, vamos a ayudar a los más necesitados. ¿Por qué no los ayudó cuando era presidente municipal? ¿Por qué hasta ahorita? ¿Pero cómo sabe usted que no los ayudó? Pues porque nunca los ayudó cuando fue presidente municipal. Después, cuando su papá llega a la presidencia municipal de San Luis Potosí, empieza ahora sí a regalar cosas, a regalar muchas mochilas que eran antes amarillas, ahora son verdes porque ya se cambió de partido. Pues eso nos indica efectivamente que trae un trazo, trae una línea, intención de promoverse ante la gente como próximo candidato a la gubernatura del estado por el Partido Verde. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, no es posible que se esté violando y violando y violando la ley electoral en el estado,
y no pase nada. Y el señor siga promocionándose y promocionándose aquí en la Huasteca y en la capital y en todos lados, y no pase nada. No puede ser eso. El periodo, la elección 2021 inicia en septiembre. El 30 de septiembre. Ajá. Hasta antes de esa fecha, entiendo que pueden realizar, aunque no utilicen nada más la palabra candidato, voto, etcétera. Pueden hacerlo hasta antes del 30 de septiembre. El primo de un amigo. El primo de un amigo, no. Yo lo que sí, en el caso personal, es que yo sí aprovecho la coyuntura. Sí, no, me queda claro. En mi caso, sí, para regalarle a la gente. Sí, si me da más, las voy a regalar, pues la gente la necesita. Y igual se nos da Morena, igual se nos da el primo. Sí, es que no debe de ser. Es que ese es el punto, no debe de ser. Si ya Gallardo lo está haciendo, bueno, está bien, ustedes aprovechan para darle a la gente más necesidad. Claro. Pero que él no se vale que él esté promocionando. Claro, él no se vale. La crítica es con él. Claro. No se vale que se esté promocionando usando las carencias de la gente y de alguna manera, y discúlpenme que así lo diga, aprovechándose de ustedes para poder hacer llegar su promoción a todo el mundo. O sea, eso es lo que no se vale, eso es lo criticable de esto. Si Ricardo Gallardo quisiera regalar algo, pues que no lo promocione, así de sencillo. Que no lo promocione, que vaya a las colonias, lo regale y punto, se acabó. Y ahí la foto, y esto, y lo otro. No, pues eso es promoción, hombre. Pero no le vaya, bájese eso. Fíjate que dice la Biblia en Mateo 6, versículo 4, que no se entere tu mano derecha lo que hace la mano izquierda. Y más adelante el Evangelio dice, bueno, hay aquellos que se ponen a rezar en las esquinas para que los vean, ahí está su pago, pídele a tu Señor en secreto y en secrecía te dará. A fin de cuentas, volvemos a lo acostumbrados que estamos a hacer las cosas, estamos acostumbrados a la dádiva, ¿sí? A mí me daría vergüenza moral para mí como Adrián, aprovecharme de una familia que tiene hambre y decirle, aquí te traigo una despensa. Una despensa que le va a durar menos de una semana, si son 4 o 5. O sea, que no le des nada. No, señora, no. Yo creo que la ayuda y el compromiso del servidor público es mejorar la vida, no aprovecharme y mejorárselo un ratito para yo obtener un beneficio, porque esa despensa luego le va a mandar, ya no va a ir él, va a mandar a los coyotes del partido a decirle, si no votas te vamos a quitar, porque lo que siempre pasaba, te decían, si pierde el candidato fulano te vamos a quitar el apoyo, y la gente no entendía que era un apoyo federal. Entonces creo que eso se va a acabar, porque querramoslo o no, la cosa cambió. Estas elecciones, estos candidatos, esta gente es el pasado. Uh-huh. El futuro ya está aquí, creo que nos alcanzó el futuro y el presente, se empataron muy rápido. Lo que decía mi profe, el contador que estuvo aquí, el home office, que antes era como que algo, un privilegio, ahora es una necesidad, ahora es una obligación. Entonces yo creo que las cosas tienen que cambiar, tienen que ser diferentes y van a hacerlo. Lo que sí yo veo que se me hace muy inmoral y muy feo, aprovecharte de la necesidad de la gente para, uno, hacerte promoción y que digan que eres bueno, y dos, para después ir a cobrarles eso. Así ha sido, pero no porque así haya sido, así tiene que seguir siendo. Yo creo que las cosas tienen que cambiar y tenemos que, si estamos en un lugar donde podemos ayudar con dinero de la misma gente, es, te voy a mejorar tu vida, o voy a tratar de hacerlo, pero todos los días, no hoy. Gracias. Dame. La frase era, agarren lo que les dan, pero voten por él. Por el que quieran. Esa era la frase. Pero bueno, pero mira, eso sigue siendo, y sigue siendo la actual 4T también, y todos esos programas, la mayoría desgraciadamente son clientelares. Siempre se ha abusado de la necesidad de la gente, y tienes toda la razón, Adrián. O sea, no, yo estoy de acuerdo contigo completamente en eso de que no es llegar y dar hoy, ayudar hoy. Hay que tratar de cambiar la vida de las personas todos los días. O sea, se tiene que generar programas, se tiene que generar, hoy más que nunca, se tienen que poner de acuerdo los gobiernos en cómo vamos a generar nuevas oportunidades de trabajo,
oportunidades de empleo para todos los muchachos que están saliendo de la universidad, que no tienen un trabajo. Ahorita para toda la gente que se está quedando sin empleo, ya va a pasar. La preocupación, de hecho, se supone que el próximo miércoles dentro de la CONAGO, la reunión de los gobernadores con el presidente, se va a hablar de un nuevo federalismo, de los nuevos pactos fiscales, porque todo tiene que ser encaminado hacia allá, hacia el empleo y la salud sobre todo. Eso ahorita es lo que más surge, estoy totalmente de acuerdo. Estos tipos siempre lo han hecho y lo hacen todos nuestros diputados también aquí y se la pasan regalando mil cosas y siempre ha sido, les digo, volvamos a lo mismo, los programas que tiene ahorita la 4T muchos son iguales, son clientelares, o sea, desgraciadamente el político tradicional no ve más allá, o sea, él ve al beneficio propio y lo que sigue. Debemos de cambiar las cosas nosotros, los que estamos ahorita y que pretendemos a lo mejor participar en algo, es ir con esa idea. Vamos tratando de cambiar las cosas. ¡Ya se destapó! ¡Ay! No, sí. Bueno, aquí en la mesa con tres posibles candidatos, ¿verdad? ¡Ah, sí! Mira, Fernández, Río Verde, sí. Bueno, ya para concluir, ¿puedo? Sí. Rápido. Bueno, creo yo que los políticos, pues ciertamente tienen un diputado, un legislador, no solo su función es legislar, porque, pues imagínense, nada más van a estar ahí votando, también ellos tienen un presupuesto para apoyo, en el que se apoya, que ahí es donde roban, con esos. Sí. En donde se apoya gente, por ahí luego falsifican firmas y dicen que, bueno, muertos firmados. Que en donde apoyan a las personas, ¿no? A mí la verdad sí, a mí sí me agrada que den estos apoyos. A mí, yo creo que Oscar Bautista hace bien en dar despensas, creo que hace bien en dar chile, en dar cebolla, yo creo que eso es bueno porque es parte de su trabajo como legisladores. Hay un presupuesto para apoyo y ese se tiene que utilizar para el bien. No sé, a lo mejor a ustedes les pareció muy bien Vianey, como se quedó sin hacer nada, pues ahí nada más un día creo que dio fruta, no sé qué, pero bueno, a lo mejor a ustedes les parece mejor que un legislador haga eso. A mí me encanta que hagan esto. Por ahí, hablaba el buen amigo Adrián, que a la gente se le da dinero para que como que casarlos, ¿no? Para emocionarlos. Yo creo que hablaba de los apoyos que da el gobierno federal, que es exactamente lo mismo, se le da a la gente, que a las madres solteras, que a la gente necesitada, a la gente necesitada, a la gente viejita, que tiene una necesidad gacha, y se los dan y bueno, reciben ese apoyo y es más o menos, es parecido, ¿no? Es exactamente lo mismo, nada más que acá les llega del gobierno federal. Y bueno, creo que a mí me parece bien este tipo de apoyos y creo que tienen que seguir haciendo. Hay quien no hace ni eso, o sea, imagínate. Sí. O sea, mejor que se den, aunque no sea. Sí, o sea, hay alguien que nomás no, políticos, presidentes, diputados, que todo lo que hacen es irse a sentar y ya, a lo mejor lo ven mejor. Yo veo mejor que estén en la calle, que estén apoyando, creo yo. Bueno, ya casi para concluir, se nos fue el tiempo muy rápido, con cuatro opiniones muy diversas, que es de lo que se trata. Es de lo que se trata esta mesa, eso enriquece. Casi para concluir, cada uno de ustedes, díganme cuál es el panorama político que ven, principalmente de manera local, Ciudad Fernández y Río Verde. Algún tema que cada quien traiga. Empiezo contigo, David, por favor. Pues bueno, yo volvemos a lo mismo. Digo, hay mucha gente que ya está prácticamente en una campaña. Yo creo que debemos esperar. Yo ahorita, más bien yo le he pedido a Dios que nos dé salud a todos, porque a lo mejor estamos planeando, podemos pensar en alguna cosa y no sabemos si vamos a llegar, sinceramente. Más bien preocuparnos, yo creo que todos ahorita en aprovechar estos tiempos, ustedes, nuestros amigos, en disfrutar a nuestra familia, en disfrutar lo que hacemos, en volver a cambiar esa situación, a dejar esa prisa, eso que nos llevaba de repente a no valorar tantas cosas cotidianas. Yo más bien creo que hay que enfocarnos a eso, en estar bien primero, ya después lo que venga, al que quiera acelerarse, pues que se acelere, ¿no? Porque pues al final de cuentas esto no depende de uno, depende de una alguien más allá arriba, ¿no? Entonces, pues más que nada preocuparnos y ocuparnos de nuestra familia, preocuparnos de nuestros amigos. David, saludos. ¿Cómo estás? Perdón, antes de eso, hubo un incidente, sí, la semana pasada, en donde, pues, lamentablemente fue cerca de tu negocio, pues sí, se estremece uno. ¿Cómo estás al respecto?
pues triste, la verdad sí, sí me impactó, la realidad me impactó mucho, porque aparte de ser un gran amigo, el verlo, toda esa situación me impactó. Me preocupa mucho que siga pasando. Creo que ayer hubo por ahí otro refugio, otro atentado por ahí con una persona. Yo ahorita en la mañana otro. ¿En Llanitos? En Llanitos, sí. Entonces, está canijo esto. No sé, estamos cuidando del bicho y no sabemos qué pueda pasar por tu lado. Yo creo que hay que cuidarme mucho y volver a eso. O sea, esto creo que todos los días me da una lección de vida, de valorar más en donde estoy, lo que soy, y sobre todo valorar a mis amigos, a mi familia, a mi gente. Ya, lo demás, créanmelo, que sale sobrando. Eso, si se llega a dar alguna situación, ¡qué padre! Si no, aquí estamos felices siempre. Y saludos a... Pues saludos a mis nietas, a Angelique, a Paula Mariel, a tía Cuca, le mando un abrazo muy fuerte. Y bueno, doña María, a toda la gente que nos ve todos los días, de veras que nos ven muchas personas, y eso es lo que tenemos que aquilatar y lo que tenemos que valorar todo. Y lo demás, sale sobrando. Lo demás es lo demás. Así es. Muchísimas gracias, David. Hombre, siempre es un gusto y sabes cuánto te quedas. No, yo también. Y de veras, sí, lo que usted pasó en ese video me encantó, porque creo que es lo que sentimos todos. Yo, igual que usted, también estaba llorando con usted en ese momento. Porque es eso, o sea, es volver a sensibilizarnos de esa podredumbre y ese tanto vértigo que ha habido y todo eso que dices de la política, lo que nos hemos acostumbrado, lo que ha pasado. Nos hemos perdido de muchas cosas muy bonitas. Entonces, creo que hay que volver a eso. Y si algún día Dios nos da la oportunidad, pues hay que demostrarlo. Y hay que hacer cambiar las cosas. Candidato. Chale. Bueno, güey. Sí. Decía, yo hasta puse en Twitter, oiga, con los homicidios, esto, yo no salgo de mi casa hasta el 2021, me cae ahorita. Pero bueno, vámonos con la pregunta por aquí, el panorama político. Pues ya ¿para qué hacernos mensos de que no son tiempos? Creo que ya todos están sin excepción. Yo veo a Morena muy prendido, PAN, PRI, Verde, no se diga, están todos pues trabajando, ¿no? Ya, creo que en Río Verde el PAN tiene una estructura bastante poderosa, bastante fuerte, una estructura que les ha costado 20 años, 15 años, 15 años, 20 años, y creo que la estructura está muy bien hecha. Y yo creo que si va Sergio la gana, si va Daniel la pierde, si va Daniel puede ganar el que sea. ¿Y David? David, si va David, no sé. ¡Ah, todo! No, David yo lo quisiera para que esté Cabildo, un primer regidor, me gustaría David. Así es. Creo que a lo mejor, mi estimado David, ahorita no, porque tienes a Daniel y a Sergio, y va a ser muy complicado. ¿Hicieron que los bajes? ¿Fila? Hicieron pila. No, pero la verdad que no, él no, que lo han puesto. Bueno, sí lo han puesto en las encuestas, lo he visto. Y bueno, en Fernández, creo que si va el doctor Marquitos, yo creo que gana. Si no va, el que sea puede ganar. Creo que Morena no va a ser tan fácil como la vez pasada. ¿Y con el oso qué? Pues si va. ¿Con el oso sí, cómo va? Con el oso sí. Con el oso sí. Pues bueno, la gente quiere caras nuevas y el oso es cara nueva, eso me gusta, que no está quemado, no está maleado, digamos, todavía trae buenas intenciones todavía. Espero que así te quede. Espero que así te quede como político. No, ¿qué pasó? Entonces, también el señor Gael Martínez, pues es nuevo, son nuevas caras, creo que eso es bueno, pero creo, bueno, Rivera, creo que no, nada le va a ganar a la estructura del PAN, al menos que un mal candidato, como Daniel. Y en Ciudad Fernández, creo que el doctor Marquito es un gran candidato, también es nueva cara. Entonces, si va él, yo creo que gana, creo yo. Esto es mi... Muchas gracias, Ale. Saludos a tu suegro, que es cumpleaños. Saludos a mi suegro. Felicidades, don Octavio. Felicidades, Octavio. Feliz cumpleaños. Gabriel. Un abrazo para Octavio. Pues yo coincido mucho con lo que dice David, en el sentido de que, precisamente él lo estaba platicando con Arturo, que nosotros, como seres humanos, nos hemos perdido de muchas cosas que tenemos... o que estamos ahorita valorando por esta contingencia y por estos estragos que nos ha, o lo que nos ha sembrado este nuevo bicho. Y platicábamos sobre, creo que estamos nosotros terminando, nuestra generación, de escribir nuestra propia historia, buena o mala, grande o chiquita, pero la estamos tratando de escribir, y ya vamos casi para al final. Y fueron felices por siempre. Sí, y falta que los muchachos escriban la propia.
ya les va a corresponder a ellos, ya no a nosotros. Ellos son los que tienen que empezar a opinar qué es lo que se tiene que hacer ahorita con la pandemia, porque ellos son los que siguen. Lo dicho, nosotros ya estamos por escribir o por finalizar nuestra historia, pero ellos apenas yo creo que van menos de la mitad. Pues le falta que escriba mucho, muchachos. Pero es todo esto, todos estos valores que nos vuelven a resurgir como familia, porque tenemos que estar ya más en casa, tenemos que estar, convivir más con nuestros hijos. Entonces, ellos lo tienen que aprender y aprovechar para que en un futuro sus hijos, los que vengan, también tengan esos valores que son necesarios en esta época ya. Ya lo vimos, ya nos dimos cuenta de lo que nos perdimos. Perdimos muchos valores, como amistades, como hermanos, como muchas cosas. Entonces tenemos que retomar todo eso y es buen momento de hacerlo. La cuestión política, bueno, a mí no me cabe duda, a pesar de que Alejandro diga que el PAN tiene una estructura muy fuerte, pues es una estructura que han aceptado durante muchos años, es decir, aceptado en el sentido de estarles dando dádivas. Unos 25 cuando menos tienen. Y yo creo que ya la gente no es tonta, yo creo que ya la gente se dio cuenta cómo gobierna el PAN, ya se dio cuenta cómo gobernó el PRI, no ha tenido la oportunidad de que los gobierne otro partido, y yo creo que esa coyuntura es la que se va a aprovechar para poder sacar un buen candidato y que se le demuestre al PRIismo y al PANismo anterior cómo se tiene que gobernar un municipio. Eso es lo que buscamos ya muchos, y eso es lo que se tiene que aprender los muchachos ahora. Ya no seguir con lo mismo, como decía Adrián, la compra de votos, y estábamos acostumbrados a esto, y al otro. Sí, pero ya no tenemos que hacerlo así. Esa es la nueva lección que tienen que aprender los muchachos. Eso era en el pasado. Ahora tiene que manejarse de otra forma. Entonces, a pesar de que digan que el PAN está muy fuerte aquí, pues yo el PAN, yo lo veo que va a arrancar, sí, efectivamente, en una posición alta al arranque, pero en el momento que arranque la elección se va a desinflar. ¿Por qué? Porque son los mismos candidatos, porque es la misma gente la que está en la estructura, y la gente ya se dio cuenta que esa misma gente no sirve para nada. Ya lo dijo. Saludos. Saludos. Está viendo a Cecilia, a sus hijos, a Sarita, la más bonita, a mi esposa y a toda la gente que nos ve por este medio. Muchas gracias, don Gabriel. Siempre. Al contrario, gracias. Póngase la carta de fondo. Póngase a soldar. Bueno, señor, pues fíjese, dos cosas para acabar. Lo que decía David y lo que dijo ahorita Gabriel, creo que hemos perdido muchísimas cosas que no sabíamos que teníamos. Yo no sabe cómo extraño la chorcha, cómo extraño la reunión, cómo extraño ir al café sin sentir el y ya le limpiaron y todo eso. Mañana cumpleaños, yo quiero hacer una fiesta porque me gustan las fiestas, me gusta la gente, me gusta la música. No se puede, hay que atesorar lo que se tiene y preocuparnos más por las cosas que nutren. Ahorita estamos en tiempo de reflexionar. Me siento ahorita como cuando va a ser Navidad, que te pones como a hacer una introspección. Así tenemos desde por ahí de mayo, ya que vimos que esto sí va en serio. Yo os invito a la gente que se cuide. Si tiene que salir, cuídese. Si no tiene que salir, no salga. Eso sería lo mejor. Y de política, señora, pues, ¿qué le digo? Ojalá y se alineen las estrellas por el bien del municipio. Creo que Ciudad Fernández necesita muchísimas cosas. No hay que hacer las grandes obras. No, hay que hacer las cosas con inteligencia, como decía ahorita Gabriel. Necesitamos jóvenes que digan, estas ideas son nuevas. A ver, vente, porque tenemos un chorro de chavos. Es cosa de ver las motos en la ribera, cómo andan para arriba y para abajo. Muchachos de entre 15, 20 años, ¿sí? Que son los que van a hacer la nueva política, ¿sí? Ojalá y las estrellas se alineen para poder hacer tantas cosas que se pueden hacer cuando hay gobiernos conurbados. Municipios conurbados en México, hay un chorro de cosas que no se hacen, y yo que gano, espérate, tú que ganas la satisfacción de que la gente se acuerde de ti y que no te tengas que ir a vivir a otro lado y que no digan, este es un ratero, este es un no sé qué. Los tiempos se van a dar, como dijo el licenciado, aunque digamos que no son los tiempos, ya están los soltadores traen el gallo aquí, ya nomás están viendo qué navaja le van a meter. La mona, puede ganar, aquí todo puede pasar, señora. Y yo veo Ciudad Fernández más, con un presidente que era PRD,
ahora se viene verde, todo parece indicar que el doctor Marco Antonio, es el mismo que usted dice, Marquito, por Marco Antonio, no sabemos por qué va, tal vez Alfredo tampoco, si vaya a la diputación. Entonces, creo que hay una cosa, se va a dar un fenómeno diferente ahí en Fernández. Vamos a ver el PAN, a quién perfila, a quién. El PRI también, las cosas están poniendo interesantes, pero con el voto de la gente, con el oso sí, gracias, tío, gracias a todos. Buenas tardes, muchísimas gracias, bueno, de verdad, muy muy honrada, gracias a producción, Joel Alberto Rivera Ducoin en Centenario 278, Anton, muchísimas gracias, aquí en cámara, a mi compañero Alex Salas, mi querido, qué cosas, gracias por haberme acompañado este día, Alex. Y bueno, de manera muy especial, gracias a ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares. Yo decía, le pongo rápidamente en contexto lo que dice David, el lunes yo estaba muy nostálgica, estaba muy chillona, y yo lo quise manifestar en mi Face personal, algunos amigos me vieron, entonces me fui a dar una vuelta, y hablaba precisamente de lo que estamos perdiendo, de la nostalgia, de los miedos que todos tenemos, pero también hablaba de cómo se nos han escondido las sonrisas. Tenemos que recuperar esas sonrisas. Hágalo con su familia, hágalo con la gente que ama, no espere, haga su testamento, no sabemos a qué hora hay que hacer testamento, hay que arreglar nuestros papeles, nuestras casas, no sabemos, de verdad, nadie estamos exentos. Arregle sus cosas, dígale a la gente que la ama, que los ama, perdone si tiene que perdonar, no ganamos nada con llevar ese costal de rencores, y al final del día los que nos hacemos mal, lo que más daño hace en esta enfermedad es precisamente el pesimismo, la negatividad, el miedo, es lo que más daño nos hace. Así que les sugiero con todo respeto, sálgase al sol, aunque sea a la banqueta o a la azotea, a donde pueda, que le dé el sol. Prodigue amor, dígaselos, no de por hecho que lo saben, repítaselos, eso no cuesta ningún peso, pero sí le proporciona a usted, de verdad, muchísimo bienestar. Muchísimas gracias, gracias por abrirme las puertas de su casa, que las de mi corazón están abiertas para usted. Sea feliz, que Dios me lo bendiga, feliz domingo, y que viva la familia. Hasta pronto, si Dios quiere, me abres la toma, por favor, Al. Hasta pronto, si Dios quiere. Y usted también, muchísimas gracias. Aquí con todos mis amigos, de verdad, encantada con esta mesa. Vamos a las 12 mañana. Mañana a las 12 en el radio. Hasta pronto.